Susana, lunes a viernes, 9 horas, por la señal de TV Más. La historia, anécdotas y música en vivo de los grupos y artistas que te ponen a bailar. Domingo, 18:30 horas, por la señal de TV Más. Nada más y nada menos que Abanico Musical. Añoranzas, es decir, recordamos los años que ya pasaron. Regresa a la televisión de los veracruzanos Jorge Saldaña. Acompáñenos a revivir los mejores momentos de la música, la charla y el recuerdo en Añoranzas con Jorge Saldaña. Sábado, 18 horas, por la señal de TV Más. Bienvenidos al Club de la Galaxia. Les traigo una página de la web. Se llama Scratch. Lo importante es que nos guste lo que estamos leyendo. Club de la Galaxia. Lunes, miércoles y viernes, 16 horas, por la señal de TV Más. Este sabor que ya se siente en el puerto de Veracruz, damos inicio a esta transmisión del Carnaval 2017 desde el Boulevard Manuel Ávila Camacho, aquí en un punto de la ciudad de Veracruz. Y me da gusto saludar a mis compañeros, toda una gala esta noche. Susi Herrera, muy buenas noches. Martín Ramírez, gracias, estamos aquí todos. Pues muy emocionados para empezar ya a informarles y a darle a conocer todo lo que se va a realizar en esta edición número 93 del Carnaval, una de las fiestas más importantes sin duda de la entidad veracruzana. Y no es por presumir, pero también es reconocido como el carnaval más importante de América Latina. El más alegre del mundo, dicen por ahí, así que ya se siente el sabor de la salsa. Vamos a bailar, Martín, ¿qué? Monse, yo no supe en qué momento el arroyo aquí vehicular se llenó de gente, está por completo tapizado. Fue cuestión de segundos, personas, Fue cuestión de segundos. Cayó la noche y prácticamente todos llegaron ya para disfrutar de este primer gran desfile de carros alegóricos que promete mucho, mucha diversión, muchísimo baile. Desde luego también lo invitamos a que siga a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Si no pudo salir de su casa, no se preocupe, aquí le daremos detalle y desde luego también desde pues el trabajo que vamos a hacer esta noche para usted, para que se divierta y para que también se ponga a bailar allá en casita. Recuerde, a través de nuestras redes sociales, TV Más por Facebook, y no se olvide, si usted va manejando porque se le hizo un poquito tarde y apenas viene para la zona de gradas en el Boulevard, también estamos en Radio Más a través del 107.7 para que nos pueda sintonizar a través de la radio. Bueno, pues yo creo que vamos agarrando sabor. Vamos empezando, ¿ven? ¿Qué les parece? Vamos empezando. Un día de rumba. Pues vámonos a bailar con Javi Cabrera, que ya se encuentra allá abajo en el arroyo vehicular. Y pues quiere platicar con todos los que quieren agarrar esta fiesta de sabor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Monse? Chicos, qué padre que están aquí en esta transmisión especial, todos ustedes. Aquí estamos en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, en este primer desfile de carros alegóricos, en esta ocasión de sur a norte. En unos momentitos más vamos a tener ya aquí la presencia de este contingente de comparsas, de carros alegóricos, de fiesta de sabor, que hace una tradición única para todos los veracruzanos. Los invitamos a que se queden. A mí me va a tocar pues llevarles
aquí de viva voz cómo se está viviendo, platicar con todos los protagonistas de esta fiesta y bueno, también pues que le diga yo a cómo están dando el bolobán, que le diga yo a todos los personajes que están pasando por aquí. Así que los invitamos a que se queden con esta transmisión especial. Vamos con ustedes, chicos. Por él le encargamos tres bolobanes, ¿no? Dos bolobanes. Tres bolobanes, ¿no? Porque tres esta transmisión va a estar bastante intensa y con mucho sabor, así que te invitamos a que nos pases algo desde allá abajo, Javi. Claro que sí, y si alguien va a disfrutar esta noche, es él. Estarán de acuerdo. Totalmente, va a estar ahí con los protagonistas, porque hay que recalcar que los protagonistas de esta fiesta son quienes están ahí en el arroyo, quienes se prepararon durante más de un año para dar lo mejor de ellos. Pues bueno, vamos a dar inicio. ¿Qué les parece si les contamos un poco más de lo que ha venido desarrollándose ya a lo largo de estos días? Y vamos a empezar con una nota muy importante para que usted tenga conocimiento de qué fue aquello de la quema del mal humor. ¿Quiere saberlo? Pues Javi Madrigal nos lo cuenta. Inició el Carnaval de Veracruz 2017. La noche se iluminó con luces multicolores y la música se escuchó a todo volumen. Llegó la fiesta, la alegría y el momento de sacar a relucir los mejores pasos de baile. Lo amargo desaparezca. Sí, señoras y señores. La fiesta será en colores. Dicho sea con desparpajo. A volar vaya el trabajo. Las actividades iniciaron con la tradicional quema del mal humor. Este año fue incinerado el muro fronterizo que pretende construir el presidente Donald Trump entre los Estados Unidos y México. ¡Venga, comience el carnaval! ¡Música, por favor! Ahí lo tienen, aplauso, por favor. Pero en el puerto de Veracruz no hay fronteras que separen a la población, sino todo lo contrario. Entre los veracruzanos destaca la unidad y la calidez. El ejemplo más claro de esto es el carnaval. Pues lo pasado apenas vienen y los masivos también. La quema fue hoy y está más o menos. Poco a poco se ve que va llegando la gente. Ojalá y se anime esta cosa. Pues que vengan todos para acá, se van a divertir mucho, la van a gozar muy bien. ¿Usted recomienda el carnaval? Sí, muchísimo. No, pues sí, o sea, la verdad, pues que vengan al carnaval, o sea, es lo mejor que hay aquí en Veracruz. Ah, pues que vengan todos al carnaval de Veracruz a hacer el ambiente que se hace aquí. Las fiestas concluyen el próximo 28 de febrero con el entierro de Juan Carnaval. Carlos Navarrete, RTV, más noticias. La quema del mal humor y con eso dio inicio a la fiesta más importante y ahí se valió quemar la tristeza, el enojo, todas las emociones negativas que pudieran estarnos generando ese día quedaron quemadas. Pero también hubo mucha polémica. Un personaje muy polémico esta vez, el muro tan mencionado, pero bueno, no hablemos de política, yo creo que hablemos de la diversión y de lo que implicó simbolizar la quema de este muro tan famoso de Trump. Y que fue polémico porque, bueno, había otras eternas, ¿no? Para esta figura emblemática de la quema del mal humor, pero bueno, quedó el muro que yo creo que generalizado todos tenemos esa adversión con esa cuestión del muro, ¿no? Claro que sí, y aparte hay que comentar, Susana, hace algunos años cuando todo comenzó en la fiesta, lo que hacían realmente era fusilar al mal humor, no era una quema del mal humor. Ya más adelante estaremos platicándoles justamente de esas tradiciones, cómo comenzaron y cómo en aquel momento se vivía el arranque del carnaval de Veracruz. Y que ha ido evolucionando cada año, cada década, va generando una situación diferente conforme a las costumbres y a las tradiciones. Desde la música podemos empezar, ¿no? ¿Qué música se escuchaba al inicio del carnaval al día de hoy? Que son las salsas y los ritmos latinos los que más imperan durante esta fiesta. Efectivamente, y vamos a ver, Monse, por ahí tenemos más información de lo que ha sido el Carnaval de Veracruz, porque hoy, sin duda alguna, hay mucha gente reunida, pero esto comenzó desde el miércoles pasado. Ah, sí, la fiesta se empezó desde el miércoles pasado y tenemos más todavía, tenemos ahora la coronación de los reyes, nos dicen que ya la están preparando por ahí, ya la tenemos ahí lista. ¿Y quiere usted saber quién estuvo por ahí, tanto en el Teatro del Pueblo como los artistas invitados?
pues vamos a ver un poco más de esta coronación más adelante, Susana. Así es, los Reyes Infantiles fue la primera coronación que se realizó durante esta semana. Dos pequeñitos muy importantes que tienen mucho trabajo que hacer y que dieron mucho. Más adelante vamos también a presentarles la historia que fue acerca de ello, pero esta fue la coronación de los Reyes Infantiles. Pero antes de eso, a mí como que ya me está dando un poquito de hambre, ¿eh? Ya yo como que estamos también entrando en calor un yo poquito. Creo que también. Pues que llegamos aquí a apartar lugar desde muy temprano porque bueno, eso como sí, todo ¿eh? Está muy lleno, y dijimos, vámonos a buena hora, pero ya es hora como que se me antoja, no sé, un caldito tlalpeño. Ay, pues yo creo que con un buen sabor. Aquí tenemos algo muy cerquita en Plaza Acuario, que es el Dips, unas enchiladitas del Dips. Seguramente que sí. Y nos vamos a ir a disfrutar, porque además, déjenme les cuento que el día de mañana, si usted llega muy temprano al Dips y tan solo paga 109 pesos, se va a encontrar por ahí con una sorpresa, porque no nada más se va a llevar su menú de comidas, va a tener un lugar también en el palco especial del Dips. ¡Ay, perfecto! Y con un sabor que no se puede imaginar. Entonces, pues ya lo saben. Y no hay pierde. La cita. Y no hay pierde porque hay dos sucursales. Así es. Pues bueno, me dicen que ya está lista la coronación de los Reyes Infantiles. Vámonos a ver más de lo que se suscitó en el Zócalo de la ciudad de Veracruz. Entre música y la alegría de la gente, autoridades estatales y municipales de Veracruz coronaron a la Corte Real Infantil del Carnaval de Veracruz 2017. Desde muy temprano, porteños y turistas se dieron cita en el Zócalo de la ciudad para participar en esta fiesta. Pues los eventos y los shows, los paseos. ¿Nos disfrutan en familia? Sí, claro. Que sea un éxito como siempre, como todos los años. Y pues que toda la gente se divierta, está todo muy padre. Sí, ya estamos listos. ¿Qué es lo que más le gusta de esta fiesta? La alegría que todos demuestran aquí y la seguridad. Después del papaki que se llevó a cabo sobre la calle Independencia, María Fernanda I y Landon I fueron coronados por la presidenta del patronato del DIF estatal, Leticia Márquez de Yunes, como reyes infantiles de la fiesta más alegre. Y es así como posa la corona. Y habemos rey infantil del Carnaval de Veracruz 2017. Estamos ya viendo coronada a la reina infantil del Carnaval de Veracruz 2017. ¡El aplauso! Posterior a la coronación, los asistentes disfrutaron del show de Iron Man mexicano y la actuación musical de Lucelena González. Fátima Vela, RTV, más noticias. Pues ahí lo tiene, eso fue la coronación de los Reyes Infantiles, parte de la Corte Real de este Carnaval de Veracruz. Y hay que decirlo, porque es importante también la participación de los pequeños. Finalmente, es una fiesta familiar. Aquí, como tú lo decías hace unos momentos, ya lo traemos en el ADN, la salsa, el baile, todo. Hay para todos, hay para todos. Ya lo vimos en la coronación de los Reyes Infantiles, hubo ahí un espectacular show para todos los pequeñines. Entonces, esto es un asunto familiar, no le piense mucho, véngase para acá, ya estamos más que a reventar, pero todavía hay espacios por ahí, usted se puede acomodar seguramente en alguna de los kilómetros de este bulevar Manuel Ávila Camacho. Y nada más como datito curioso, fue hasta 1943 que se instauró la figura de la reina infantil. La primera reina infantil. Antes no teníamos reina infantil. Antes solo era la soberana, al año siguiente fue el rey, y ya después se ha ido evolucionando y ya tenemos toda una corte real. Y ya que hablamos de los pequeños de casa, justamente si después del desfile, después de las fiestas del carnaval, quieren consentirlos un rato y consentirse también, pues vayan a Benigans, ahí es un restaurante muy agradable, en donde puede... Área de juegos, ¿eh? Hay área de juegos. Muy importante. Para los zapatos. Pueden disfrutar pues de unas ricas salitas, de una hamburguesa, un delicioso Montecristo, de salmón. Un Montecristo, ¿por qué no? Para que se llenen bien, es suculento. Pero además, lo mejor de todo es que va a disfrutar de un ambiente completamente irlandés. Totalmente, claro. Y los niños bien resguardados en el área de juegos con nannies que los estarán cuidando. Un ambiente familiar como siempre también en Benigas. Y otra parte muy importante también que fue de este Carnaval de Veracruz es la reina y el rey de las fiestas. Justamente ayer por la noche se llevó a cabo su coronación y vamos a ver todo lo que pasó en la siguiente información. Cerca de 40.000 personas se dieron cita en la macroplaza del Malecón de Veracruz, en donde se llevó a cabo la coronación de los Reyes del Carnaval,
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el alcalde de Veracruz, Ramón Po, fueron los encargados de coronar a Rosana I y Alejandro I. Rosana Ortega, reina del Carnaval de Veracruz 2017, Rosana I. ¡Fuerte el aplauso! ¡Ya tenemos reina del Carnaval de la Alegría! ¡Fuerte el aplauso! Para Alejandro Galloso, el payasito Alegría, rey del Carnaval de Veracruz 2017. En la parte musical estuvo presente Margarita, la diosa de la cumbia, quien puso a bailar y a cantar a los presentes con todos sus éxitos. Las princesas y princesos también fueron coronados, así que con la conformación de la Corte Real 2017, da inicio a los desfiles de carros alegóricos, comparsas y batucadas, los cuales se efectuarán a partir del sábado y hasta el próximo martes sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho. Javier Madrigal, RTV, más noticias. Por ahí el primer contingente, ya vamos a dar paso. Ya está por allá Javi. Javi Cabrera, repórtanos cómo está ya el desplazamiento en el arroyo vehicular. ¿Cómo va todo? Pues están llegando los cuerpos de seguridad, que son los que abren siempre estos desfiles de carros alegóricos, que van poniendo orden primero para que las personas que están transitando por este bulevar pues ocupen sus lugares para ya evitar cualquier problema que pudiera suceder, evitar cualquier accidente. Y bueno, ya están estos cuerpos de seguridad poniendo un poquito de orden para que podamos comenzar con este desfile de carros alegóricos, el primero de esta edición 2017. Vamos con ustedes. Oye, Monse, Susana, no cabe una sola persona más en las gradas, además el arroyo vehicular está repleto, ya la gente está ansiando este primer desfile del carnaval. Súper seguro, porque además el primer contingente es el de la Fuerza Civil, que viene abriendo paso al espectacular primer gran desfile de carnaval en esta edición número 93. Y que cabe destacar que son más de 3,000 elementos de seguridad que estarán resguardando toda la fiesta durante todos los días, y también hacer la recomendación que si bien ellos van a estar haciendo el trabajo, también de nosotros poner nuestra parte, evitar estar en zonas oscuras, no traer cosas que puedan llamar la atención, y sobre todo hacer caso a las autoridades. Hay que disfrutar sanamente de esta fiesta que si bien es familiar, es para todos nosotros. Bien lo dice Susi, porque además estamos viendo unas vallas metálicas que sirven para protección de todos los que están transitando en esta zona donde ya viene este primer gran desfile. Y bueno, les pedimos a todos los que están ahí en esta parte por donde anda Javi, que lo hagan con mucha precaución. Claro que sí, y también aprovechamos para saludar a la gente que nos sintoniza en 22 estados, en más de 20 estados de la República Mexicana, a través de la red de televisoras culturales de todo el país. Desde luego, como siempre, llevando pues los detalles de esta fiesta del Carnaval de Veracruz a través de nuestra señal de Radio Televisión de Veracruz. Y agradecemos mucho a la gente que está detrás de cámaras, a todo este ejército de camarógrafos, de equipo de producción, de reporteros, todos que nos están acompañando y logrando también que se haga posible pues finalmente que toda la gente en cualquier rincón del estado de Veracruz, en más de 20 estados e incluso en Estados Unidos, disfruten de esta fiesta, Monza. Así es, pues ¿saben por dónde nos están sintonizando el día de hoy? Digo, aparte de por internet, un gran número de visitantes. A ver, ¿por dónde? Nos están viendo también en Canal 11, Mexicanal de Producciones, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Mega Cable, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión también se unió ya a esta fiesta del Rey Momo, y así también Radio y Televisión de Aguascalientes, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quienes ya se encuentran conectados a nuestra señal para sentir el sabor del puerto. Yo creo que no importa que estén hasta Aguascalientes, vamos a llegar. Hasta allá les transmitimos todo. Y que se pongan sabor a bailar también. Así es, bueno. Yo creo que el sabor del puerto de Veracruz, así como la calidez de los jarochos, se va a sentir, va a vibrar y será parte de esta edición número 93. Oye, una observación y bueno, recomendación que también hizo el comité del carnaval, no traer esos palos de selfies.
para evitar pues que obstruya el movimiento que puedan tener las comparsas o los carros alegóricos, ni tampoco traer hebillas anchas en los cinturones, no traer artículos de vidrio ni de lata, y todo esto la verdad es por la propia seguridad de quienes estamos asistiendo a los desfiles, pero también de quienes participan, de quienes se prepararon a lo largo de todo un año para dar lo mejor de sí, para dar esta alegría, porque recalcamos, la fiesta es de y para los veracruzanos. Así es, Susana, como tú lo comentas, y también hay que decirlo, es una fiesta familiar. Disfruta desde el más chiquito de la casa hasta la abuelita, puede venir a bailar aquí, pero también hay que tener mucho cuidado. De repente, pues el papá, la mamá, ya está acá en el dancing, tirando el bailecito, y pues, ¿por qué no? Ya el chiquillo no sabe dónde quedó. Entonces, sí hay que disfrutarlo, pero con mucho cuidado, con mucha precaución, y también, pues dejar que las comparsas realicen su trabajo, como tú lo decías, lo hacen con meses de antelación. Aquí en Veracruz, si la gente tuviera oportunidad de ver cómo se preparan, también poco a poco ir contagiando esa alegría del carnaval de Veracruz, y pues todos empaparnos de esto. Y pueden bailar desde su lugar, ¿eh? Nadie se los impide, no se necesitan meter al arroyo. Es más, al ratito les vamos a dar una muestra de baile aquí en el stand de RTV. Lo estamos preparando, Montse. Pues ya estamos escuchando de fondo las sirenas de la Fuerza Civil que dan paso a este primer gran desfile, y aprovecho para recordarle a todos los que nos ven que tenemos un número, el 911, en caso de cualquier contingencia, de cualquier emergencia, que si usted terminó el desfile y se sintió mal, le dio el calor, llámele al 911, que seguramente alguien vendrá para auxiliarle, un número muy eficiente y de reciente creación para el Estado. Totalmente, y que, bueno, sobre todo, como dices tú, da la seguridad de que la atención va a ser inmediata y segura, ante cualquier contingencia que pudiera presentarse, que no va a pasar, pero estemos preparados con este numerito ahí, tenerlo a la mano. Y si le está dando un poquito de hambre a la gente que nos está viendo o escuchando, pues, ¿por qué no? Pueden pasarse a echarse una tortita antes de que llegue el desfile hasta la zona del acuario, que es donde se encuentra VIPS, que ahí los van a atender de lujo y además con una comida deliciosa. Así es, un caldito, yo creo que una hamburguesita, no se la puede perder, está aquí a unos pasos sobre el bulevar. También tienen ahí una grada preparada, nos dicen, seguramente encontrará varias sorpresas. Si usted ya tiene hambre y está por esa zona donde todavía no llega este primer gran desfile, pues todavía le da tiempo, córrale al VIPS para que pueda cenar muy rico. Esta noche Susi Herrera invita a las enchiladas suizas, Susi, las enchiladas suizas, Ya más ustedes me dicen, si vamos a VIPS Acuario o nos vamos a VIPS Las Américas, la que nos queda más cerquita. Pues yo creo que vamos a VIPS Acuario, porque después nos vamos a ir también, yo creo que sí, porque después nos vamos a ir hasta el Zócalo de la ciudad, porque ¿qué creen? Allá siguen las fiestas del carnaval, pero muy cerquita de ahí en la Macroplaza tenemos los mega conciertos. El día de hoy, ¿quién cuéntanos creen que viene? El Sabor, ¿les gusta bailar? Totalmente. Claro que sí, ¿por qué no sacarle brillo al zapato? Diría Susi que hay que tumbar la polilla. Yo diría que alguna, una poquita. Una poca, porque vámonos, como lo decíamos, son varios días de Roma, entonces hay que irnos reservando, ¿no? Porque si no, al miércoles ya no llegamos. Ah, pues el salsero, Willy Colón, hoy se hará presente en la Macroplaza, seguramente. Muchos somos salseros, entonces tenemos oportunidad ahí de acabarnos los tacones. Vamos a darle, por favor, esta noche. Es uno de los magnos conciertos que se estarán llevando a cabo hasta el siguiente martes, si no me equivoco. Tenemos una función diaria, ¿no es así, Susi? Así es, Monse, y bueno, cabe recalcar que el gran concierto del día de hoy es gratuito. Para quienes hayan querido estar más cerquita del concierto, hubo una dinámica con pulseras. El día de hoy corresponde la pulsera color rojo, pero el acceso es totalmente gratuito. Quienes hayan querido estar más cerquita tuvieron que hacer un pago. Pero la verdad, esto fue prácticamente simbólico para la talla internacional de este artista. Pues yo creo que vámonos con más información, porque tenemos preparado ahora el origen del carnaval. ¿Usted quiere saber cómo empezaron estas fiestas del Rey Momo? Vámonos directito para que se lo digan. La historia cuenta que el origen del carnaval se remonta a las fiestas paganas del Imperio Romano, y fue con la conquista española que llegó a México. Aunque el carnaval que hoy celebramos en Veracruz comenzó 3 siglos después. Y fue justo en este recinto. En febrero de 1925, Luz Raigadas fue coronada como la primera reina del carnaval de Veracruz. Una coronación muy diferente a las que conocemos actualmente, en donde lo que menos hubo fue ese derroche de sensualidad que acompaña a las fiestas de hoy. La velada fue literaria,
sí hubo música, pero de una manera muy distinta. Junto con la soberana llegó el personaje que da pie a los festejos, el mal humor, que en aquella ocasión fue un hombre disfrazado, al que le fue peor que los personajes que hoy solo arden en llamas. Y lo fueron correteando por toda Independencia, por 5 de mayo, hasta que lo capturan y lo llevaron al Parque Siracubásquez, donde ahí enfrentito de la estatua de don Nicolás Bravo, de una manera simbólica, fue fusilado el mal humor. Y esas ganas de matar a la tristeza no eran para menos. En ese tiempo, Veracruz pasaba una depresión social por los estragos de la Revolución, evento que motivó a los comerciantes a realizar el primer carnaval para reactivar la economía, estrategia que hasta la fecha sigue funcionando. El año pasado tuvimos una derrama de alrededor de 250 millones de pesos. Yo creo que no deja de ser una derrama importante y bueno, pues este año yo creo que podríamos tener una expectativa similar. Al principio la reina era la única soberana. Un año más tarde, en 1926, apareció el primer rey feo o rey momo, que gracias a José Pérez de León cambió su título a Rey de la Alegría en 1953. Pero la corte real aún no estaba completa. Faltaba la reina infantil, que salió justamente de aquí, del tradicional barrio de la Huaca. Y se trató de Ángela I, sobrina de Toña la Negra. Y desde ese momento el carnaval ha sido una fiesta en constante evolución. A partir de 1945 va a haber un cambio muy importante. Y en ese año llegaron las primeras plantas generadoras de energía eléctrica con gasolina. Comenzaron a circular los paseos nocturnos del carnaval de Veracruz y la gente se sorprendía de ver carros llenos de luces, con movimiento. Los primeros paseos de carros alegóricos avanzaban en las calles del centro histórico, como las avenidas Independencia y 5 de Mayo, y fue a principios de los años 80 que llegaron al bulevar costero de Veracruz. Al principio el ayuntamiento de Veracruz vendía el metro lineal para que la gente pudiera instalar alguna plataforma o algo con madera, con fierro, para poder ver el desfile. Así el carnaval de Veracruz es más que una fiesta, es la esencia del veracruzano. Esa capacidad de sobreponerse a un evento trágico a través de la alegría que siempre lo acompaña. Martín Ramírez, RTV, más noticias. Cualquier adversidad, y prueba de ello es esta fiesta, la fiesta del carnaval. Comentar un poquito de que, bueno, cuando se crea o se constituye esta idea del carnaval, Veracruz pasaba por una situación también muy difícil. Acababa de pasar la fiebre bubónica, estaban los problemas, el movimiento inquilinario, y había una situación económica muy grave, por lo que, bueno, se juntan los empresarios y el ayuntamiento de Veracruz y dicen, pues hay que reactivar Veracruz, hay que hacer algo, nosotros somos alegres, nos gusta la fiesta, ¿qué podemos hacer? Y fue en 1925 cuando dicen, vamos a hacer el carnaval de Veracruz. Pues bueno, yo creo que seguimos escuchando este contingente de seguridad. Nos da tiempo todavía de irnos a echar una botanita, porque todavía sí, se ve aquí la sirena de las primeras patrullas. Pero si usted tiene ya por ahí un huequito y lo quiere llenar, le queda muy cerquita el Benigans, que está aquí en Costa de Oro, en esquina esquina Avenida Tortuga. Unos deditos de queso. Unas salitas, ¿por qué no? Barbecue. O un pequeño Montecristo para amortiguar. Ya que sea un poquito más tarde, a lo mejor una cervecita coqueta, ¿por qué no? Pero, ¿qué les parece si vamos del otro lado? Allá se encuentra Javi. Javi, platícanos cómo se vive el ambiente del carnaval allá abajo. Adelante. ¡Baila, Javi! Pues mira, aquí estamos a punto de arrancar, pero quiero que pues invitarlos también a que sigan esta transmisión. Si no lo pueden hacer a través de televisión, lo hagan a través de Radio Más, la radio de los veracruzanos. Estoy aquí con mi compañero y amigo Martín Blanco. ¿Cómo estás, Martín? Pues yo feliz, Javi. Año con año nos toca compartir el estar a pie de piso y de cerquita con los protagonistas del carnaval. Yo quiero invitarlos a que, si no pueden seguir la transmisión por televisión, la pueden hacer también por radio. Si tienen que salir de su casa ahorita y apagar la tele, pues súbanse al carro, pongan la radio o bajen la aplicación también de RTV, y tanto en radio y en tele nos pueden seguir en los 212 municipios. Quiero mandar un saludo, ¿sabes hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta San Diego, California. Nos están viendo por la televisión. Quiero mandar un saludo a Fátima y a John, que están en San Diego, California. Veracruzanos ellos también, de corazón y de nacimiento, que están allá. Y saludos a toda la gente que nos está viendo y escuchando a través de Radio Más, la radio de los veracruzanos. No se pierdan la transmisión, esa es la primera. Mañana también vamos por radio y vamos por tele. ¿Qué más? Pues
La verdad es que nos la vamos a pasar muy bien y queremos invitarlos a que nos sigan a través de Radio Más o TV Más, la radio y la televisión de los veracruzanos. Vámonos a bailar, Javier. Vámonos, ahorita empezamos con esto. Órale, pues, a sacarle brillo al zapato y mientras tanto le seguimos platicando pues de lo que está viviendo ya con el arranque de este primer desfile de carros alegóricos, Monse, Susi. También, como lo comentaban ellos, muchas personas nos ven no solamente en más de 20 estados de la República Mexicana, sino también en Estados Unidos y hasta allá les mandamos un saludo. Así es, en todos los lugares de la República Mexicana donde nos están viendo, pero además del mundo, porque recuerden que estamos a través de nuestras redes sociales. Síganos ahí en el Facebook, TV Más, Twitter, no se lo puede perder. Este carnaval es una delicia. Yo insisto en el sabor de los jarochos, incomparable. La verdad, incomparable, amable auditorio. Y en TV Más, acuérdense que reconocemos todas las voces, así tal cual. Por lo cual, si usted tiene algún comentario, si usted le gusta nuestra transmisión, nos está siguiendo, mándenos por ahí un correo directamente que nos van a pasar de inmediato por acá para estarle mandando los saluditos a través de las redes sociales o a través de nuestro correo. Se los voy a dar a continuación, es veracruz.bocadelrio@rtv.org.mx. Ahí nos puede decir dudas, claro, comentarios, quejas, invitarnos a la macroplaza, claro, pasarnos una pulsera para irnos a bailar hoy en la noche. Y todo. Si ya no tiene para hoy, para mañana, con gusto nos vamos a bailar hasta allá. Porque somos un contingente bastante amplio, el de radio, televisión, que está llevando este día, esta transmisión, a través de un esfuerzo conjunto, para el cual le damos las gracias a nuestro director, a quien encabeza esta televisora con mucha fuerza de los veracruzanos, al contador Raúl Martínez Chávez, a quien le damos un saludo. Se encuentra también presente aquí, dando parte de esta edición 93 del Carnaval 2017. Oiga, ¿y qué te parece si después de esto nos vamos a tomar un cafecito, un pancito de dulce, aquí cerquita, a Dips? ¿Qué les parece? Yo me creo que perfecto, sí. Hay que decirle a todos nuestros compañeros que ya se encuentran por allá en piso que nos vayan a hacer ahí un favorcito de que se vayan caminando. Aquí estamos a unos metros del Dips. Que se vayan a degustar, claro, un platillo y nos traigan. Yo dije cafecito y pan, digo, para irnos cenando ligero, ¿verdad? Porque es que, no. Pero eso íbamos sí a quemar muchas energías, entonces no se puede ligero, es como el tentempié para irnos de ahí para a ir entrando apenas, claro que sí. No quieras evadir, querida Susi, que tú dijiste que vas a lanzar las enchiladas suizas, ¿eh? No nos olvidamos de eso, ¿eh? Nos vamos a ir por las enchiladas suizas y somos como 50, así que tú sabes. Gracias, además, ahora que lo comento a todos los compañeros, que si ya bien lo decíamos, somos un nutrido contingente en Radio Televisión de Veracruz. A todos los que hacen posible esta transmisión, a todo nuestro personal del staff, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Sin ellos no sería usted parte de esta fiesta de Veracruz. Claro que sí, Monse, como tú lo dices, es muy importante toda esta fuerza que está detrás de cámaras, allá en la cabina de producción, acá abajo los camarógrafos, reporteros, también el equipo de radio, más que no lo estamos viendo aquí en pantalla, pero 107.7, Martín. Claro que sí, llevando todos los detalles a donde llega la señal de, pues, de Radio Más, y también por ahí ya se asoma el contingente de las bastoneras de Susi, engalanando este primer desfile del carnaval y poniendo a bailar a mucha gente allá abajo. Toda una institución, este grupo de bastoneras que engalana y que da pie a la apertura del desfile, el primer gran desfile de carnaval. Las bastoneras de Susi tienen una trayectoria de más de 25 años, se han caracterizado por ser chicas muy guapas, pero sobre todo disciplinadas. Se han preparado por más de un año para dar lo mejor de sí en este carnaval y en todos los que han participado, han ganado premios nacionales e internacionales, representando a Veracruz, representando a los veracruzanos, su alegría, su algarabía y, bueno, ¿por qué no también la belleza veracruzana que se hace presente con las bastoneras de todas las que van a participar? En esta ocasión, las de Susi, que son las que están abriendo este primer gran desfile de carnaval, chicos. Y yo creo que no se puede esperar menos con estos colores tan vivos, ese verde que portan en sus trajes el día de hoy, estas guapísimas mujeres. ¿Verde limón? Un verde limón, además, que yo creo que para todos los caballeros que nos están sintonizando, no nada más tenemos el contingente de bastoneras, tenemos el contingente de las hawaianas, de los carros alegóricos. De las diosas también. Las diosas también del carnaval, tenemos por ahí también los reyes, ya vienen los reyes, el rey de la alegría, a quien le mandamos un saludo, al rey de la alegría. Alejandro Galloso, un fuerte abrazo, estamos contigo y bueno. Ahí las tenemos.
Vamos con Javi ahora, que se encuentra justamente con Susi. Adelante, Javi. Pues venga, abriendo este primer desfile de carros alegóricos, bastoneros de Susi. Estamos precisamente con Susi. ¿Cómo estás? Una tradición también abrir ya el carnaval. Así es. Pues muy buenas noches a todos. Una tradición, como un orgullo, tradición y alegría. Aquí estamos presentes, como siempre, cada año. Oye, invitar a todas las personas que nos están viendo en sus casas a que se vengan para acá, que esta es una fiesta maravillosa de todos los veracruzanos. Así es, yo hago la invitación en nombre de todos los que hacemos el Carnaval de Veracruz, bastoneras, comparsas, academias de danza, para que vénganse a divertir con nosotros a lo que es el carnaval más alegre del mundo, Carnaval de Veracruz. Susi, ¿cuánto tiempo se preparan para lo que presentan año con año el carnaval? Mira, nosotras durante todo el año hacemos lo que es las preparaciones que ves, las coreografías, evoluciones, ¿sí? Que son las que estamos presentando en este momento, con mucho trabajo, con mucha alegría, todo el año estamos. No, para nosotros no hay nada que nos detenga, ni lluvia, ni norte. Oye, pues nada, felicitarte también por este trabajo y que sea un espléndido carnaval para todos. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, y les reitero, los invitamos a que vengan a disfrutar el Carnaval de Veracruz. Te dejamos, Susi. Gracias. Volvemos con ustedes, chicos. Pues ahí está Susi, ¿qué te parece? Tu tocaya ya está acá avanzando. Un saludo. También hay que decirlo, la belleza de la mujer veracruzana, sí, también haciéndose presente en este desfile, engalanando también el paseo. Y ahora, perdón que te interrumpa, pero ya estamos escuchando la banda naval. La banda naval, ya se escucha de fondo. Susi, hay para todas las edades en este carnaval. Interpretar por la banda naval, un clásico también. No puede haber carnaval sin la banda naval, que le ahora pone ese feeling, ese sentido, ese sentimiento. Claro, y mira, que sí. Y mira qué hermoso color con las bastoneras, Alejandra. Estas coronas, estas tiaras que traen portando en su rostro. Con plumas muy bonitas, carnavalescas. Muy vistosas, un color muy animado. Y por ahí el señor es de Rópez, perdón, Monse, viene muy ad hoc con esas bastoneras, trae unos lentecitos muy al estilo. Más adelante lo estaremos viendo. Ya tendremos a Edgar López, que ya nos alza ya la mano y que le mandamos un saludo. Ya más adelante van a disfrutar también de este sabor con más conductores. Se les escapó López a las bastoneras. Sí, yo creo que lo asesoraron. Pues yo creo que ya es momento de nueva cuenta de invitar a todo el auditorio a que no se pierda de visitar el día de mañana, hoy todavía por la noche, un buen lugar para pasarla bien con estilo irlandés. ¿Dónde creen que sea? Bennigan's. ¿Dónde más? Seguramente que la va a pasar muy bien, abierto hoy por carnaval hasta altas horas de la madrugada, y pues yo creo que no se lo puede perder, ahí puede pasarla bien un ratito. ¿Sabes qué? Por si tienen niños, que luego también los papás ahora buscan un espacio donde haya un espacio para los nenes, donde los estén cuidando, perfecto queda Bennigan's, porque tiene un área de juegos muy bonito. Yo sí me echo una hamburguesa, ¿eh? Yo sí después de la transmisión. Yo me echo dos. Te voy a echar una hamburguesa. Bueno, pues te acompaño, para que no te vayas tú sola, yo me echo dos hamburguesas contigo. Ya y de ahí nos vamos a bailar con Willy Colón, ¿qué les parece? Seguramente que sí, pues nos vemos en Bennigan's al acabar el desfile, y de ahí nos vamos con Willy Colón, porque además les digo que Bennigan's es patrocinador oficial de Radio Televisión de Veracruz en este carnaval 2017. Pues vamos a seguir disfrutando del ambiente que se vive en esta fiesta del carnaval. Continuamos aquí disfrutando de las bastoneras Alejandra, Susi de Ale. Y pues bueno, un nutrido contingente, unas chicas vestidas en color rosa con fucsia, una tiara de plumas espectacular que engalana esta figura. Y con el detalle de que se encienden, estas tiaras traen luz. Eso es lo innovador de los trajes, Susi, que no nada más crea que se fueron a comprar lo primero que encontraron. No. Esto lleva su tiempo, ¿verdad? Así es, Monse Martín, y lo que hay que reconocerle a todo el contingente, que son más de 40 carros alegóricos, más de 77 comparsas y batucadas, es que ellos mismos sufragan sus gastos. Pero vamos con Javi, que tiene ya una entrevista. Javi, te escuchamos. Por acá andamos con la soberana de esta fiesta, Rosana Primera. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus primeras impresiones ahora que eres la soberana de la belleza veracruzana? Sí, pues muy
muy contenta por toda la gente que vemos aquí en el bulevar. De verdad que es una alegría y una emoción muy, muy grande después de todo el trabajo que se ha hecho en conjunto, ¿no? Tanto los municipios como el Estado, tanto el Comité de Carnaval y también la Corte Real, que hemos puesto de verdad todo el corazón en esta fiesta para que todos los jarochos la disfruten. Oye, y te espera un año de mucha actividad, ¿no? Hacen muchas cosas. Cuando te toca ser reina, tienes muchas actividades. Platícanos un poquito. Sí, bueno, pues la intención es seguir trabajando todo el año, ¿no? No únicamente quedarnos en el carnaval aquí de Veracruz, sino también pues empezar a buscar invitaciones a carnavales o fiestas de otros municipios del estado o incluso de otros estados del país, para que pues conozcan un poquito de todo este carnaval, ¿no? Para que se promueva el carnaval y también para promoción del estado. Oye, y bueno, tú desde niña has visto el carnaval de Veracruz, has crecido aquí y este año te toca a ti ser la soberana. ¿Qué, cuál es tu sentir? Sí, pues una emoción muy grande, de verdad. Y siempre la invitación para que todas las niñas, que así como yo en su momento, sueñan con llegar a ser reina del carnaval. Sí se puede, claro que se puede. Y además no es únicamente un capricho. Es también el honor de poder representar una fiesta tan importante del estado, de un estado sobre todo tan importante para el país. Pues la verdad, muchas felicidades por este logro para ti. Y bueno, también invitar a todas las personas a que vengan. Este es apenas el primero de los paseos de carros alegóricos. ¡Pero que se vengan! Sí, por supuesto, estamos apenas en el primer gran desfile del Carnaval de Veracruz. Nos queda actividad todavía hasta el día martes. El martes pues ya es el último desfile, cerramos con el entierro de Juan Carnaval y vengan, de verdad aquí está increíble el ambiente, la gente está muy contenta, los carros alegóricos, los vestuarios de toda la corte, de las comparsas, de las bastoneras, así que dense una vuelta por acá, por el bulevar. Oye, y una parte fundamental de esta fiesta tan colorida son los vestidos. ¿Cuántos vestidos tienes? Bueno, pues nos quedan 4 desfiles, son 4 vestidos más. Bueno, 3 más porque pues uno es de jarocha, ¿no? Por supuesto el de la coronación y ya en el entierro de Juan Carnaval también será otro vestuario, todo para que se deleiten los veracruzanos. Bueno, pues te dejamos, Rosana, muchas felicidades para que sigas disfrutando tu carnaval de Veracruz también. Muchísimas gracias, el carnaval de todos los veracruzanos, muchas gracias. Gracias, seguimos con ustedes, chicos. Gracias, Javi, muy bien acompañado ahí por Rosana Primera, Rosana Ortega, esta soberana de la edición número 93 del Carnaval de Veracruz, muy guapa, desde luego también representando la belleza de la mujer veracruzana, que no puede faltar, es una figura muy importante de las fiestas y que mucha gente también, cuando va avanzando el contingente, busca ese personaje de la reina del carnaval entre los carros alegóricos. Y que fue la primera figura que se instaura en el carnaval. En 1925 solamente había una, estaba la soberana. Y recordemos que la primera fue Lucía Rasgada, Lucha Primera. Claro que sí, Susi, en aquel momento, para que la gente, bueno, como ya lo vimos hace unos momentos, pero si no tuvieron oportunidad de acompañarnos desde el inicio de la transmisión, en aquel momento la coronación fue muy diferente a lo que hoy se vive. Fue una coronación en donde hubo una velada con oratoria, con declamación, Monse. Pues sí, ya poco a poco como que le metieron el saborcito, ¿no? Yo creo que sí, esto ha ido evolucionando, con el paso del tiempo. Yo creo que casi todos los que se reúnen en esta fiesta lo disfrutan. Y aquellos que no pudieron llegar, seguramente fue porque se me hace que aprovecharon este puente de los días de carnaval para quedarse a hacer limpieza en su casa, porque luego entre semana no hay tiempo, debido a que todos hemos padecido seguramente alguna plaga de insectos, alguna plaga de roedores, y ¿qué creen? Que les tengo la solución. Grupo RMX, control de plagas, está ahí para acabar con todo este tipo de problemas. Qué bueno, porque fíjate que durante el tiempo que hace mucho calor, los animalitos esos de 4 patitas que no nos gustan, roedores, como que salen con mucha peculiaridad. Y bueno, una buena solución es esta empresa. Ahí vamos está. Vamos con Javi. Oiga, pues aquí estamos con Ilse Giselle, primera princesa de este carnaval, que pues para que nos platiques un poquito, ¿cómo te la estás pasando? ¿Qué tal es ser una princesa de carnaval? ¿Qué se siente? La verdad me la estoy pasando increíble, como todos los años en el carnaval de Veracruz. Ya sabes, el ambiente como siempre nos caracteriza a los veracruzanos, súper alegres, súper bailadores, y bueno, aquí estamos disfrutando cada momento. Oye, bueno, te ha tocado otros años, pues estar ahí entre la gente, tal vez estar ahora ahí bailando, pero hoy estás acá arriba y eres pues parte de la Corte Real. ¿Cuál es ese sentimiento? Ah,
Así es, pues bueno, imagínate, es un privilegio ser la princesa primera de este año del carnaval. Estoy súper contenta y bueno, muy agradecida con toda la gente que me ha apoyado. Pues bueno, invito a la gente a que venga al carnaval más alegre del mundo. Claro que sí, los invito, no se arrepentirán, no pueden faltar. Sale, muchas gracias, que sigas disfrutando de esta fiesta. Volvemos con ustedes, chicos. Perfecto, gracias, Javi. ¿Cómo la sufres, mi Javi, eh? ¿Cómo la sufres allá arriba? Pero bueno, es parte de la fiesta también ir bien acompañado para que también la gente que nos ve a través de Facebook, mandamos un saludo también a Mayra Cabrera, que nos saluda desde el DF, a Kikis López Carballo, Ángeles Mariel Reyes, toda la gente que está sumando a esta transmisión especial de Radio Televisión de Veracruz a través del Facebook Live. Así es, pues ya se está dejando ver el bastonero real, ya se acerca por ahí Susi, lo que da la majestuosidad de su traje. Rommel Enríquez es el bastonero real, que bueno, es el que custodia esta corte a los reyes, al rey de la alegría, y a la reina. Y la primera tradicional comparsa, la comparsa del barrio de la Huaca, es la que estamos viendo en este momento. Miren qué sabor. Una institución. A Veracruz debes ir al café de la parroquia, al malecón y al barrio de la Huaca. Claro, que sí, no se lo pueden perder ahí. Vaya, veracruzanos de hueso colorado y siempre poniendo en alto el barrio de la Huaca en este desfile. Pero además con su típica arquitectura, estas casas de madera que engalanan esos pasillos que todavía se sienten en la zona centro más bien de la ciudad de Veracruz. Pues miren, en este momento estamos viendo a todo el barrio de la Huaca aquí portando un saco color rojo así muy encendido y bailando a todo lo que da. Se me hace que Javi anda allá abajo dando de vueltas como trompo. Claro que sí, Monse, y pues ¿quién no se va a animar a bailar? La verdad es que traen el sabor a todo lo que da, contagian esa alegría. Yo creo que, pues no soy bueno para el baile, pero sí me he hecho uno que otro pasito y más adelante pues vamos a ver si le intentamos, ¿no? ¿Qué les parece? Me parece muy bien, pero para ese desgaste de energía, para ese desgaste de estar bailando, ¿qué les parece un refrigerio? ¿Qué les parecería? Un coctelito de frutas para empezar y agarrar fuerza, porque se necesita mucho azúcar para recorrer los kilómetros que dura este gran desfile. ¿Cuántos kilómetros son? 5.3 kilómetros. Hay que tener condición sin duda, porque esto no es maratón, pero se va bailando, ¿eh? ¿Y este refrigerio, qué te parece si nos vamos a VIP? Pues seguramente vámonos a VIP, insisto, por las enchiladas que nos vas a lanzar al finalizar esta transmisión. Bueno, a mí ya me están haciendo que se me abre el apetito, pero bastante, la verdad, yo aquí viendo a la gente bailar y comentando con los que nos siguen a través de las redes también, que por cierto, mandamos un saludo a Ángel Rodríguez. ¿Saben desde dónde nos sintoniza? ¿Desde dónde, Martín? Desde Orlando, Florida. Wow. Como les decíamos, llegamos hasta Estados Unidos en esta ocasión por Facebook Live. Así es que un saludo para toda la gente, para Angie Montero, para Abuela Pau también, que nos está viendo desde su casita en el fraccionamiento Valle Alto. Pues sigan de cerca la transmisión especial de Radio Televisión de Veracruz, que daremos detalles de todo lo que pasa en este carnaval. Si ven un poquito vacío aquí enfrente, no es porque no haya gente, es porque por cuestión de seguridad también se determinó que justamente en esta área de la Plaza de la Soberanía se resguardara y no hubiera gradas colocadas, pero más adelante, créanme, no cabe un alfiler. No cabe un alfiler. Aquí tenemos el punto de reunión aquí en la monumental hasta bandera del Boulevard Manuel Ávila Camacho, y en este momento estamos viendo ahí una figura que ya se da parte de este desfile. Es un robot. Es una animación que están manejando de manera mecánica unos chicos, algo muy original que hay que recalcar, porque lo que trata también este carnaval es de generar innovación y de estar motivando a la gente a ser creativa, y es lo que estamos viendo, parte de ello, de esta animación, evocando a un robot con movimientos mecánicos. Así es, y ya viene otro contingente por acá que se deja ver. Yo veo ahí una bandera muy característica, la de Brasil, y esto la samba, la samba ya la viene acercando. La samba ya se viene acercando, señores, el sabor, vamos a pararnos a bailar porque si no, no se goza este carnaval. Claro, para ir entrando en calor, Monse, para ir entrando en calor, y quien ya entró en calor es Javi, que se encuentra por allá muy bien acompañado. Adelante, algo que Javi. no puede faltar, compañeros, es la samba, y bueno, estamos aquí con tradiciones de Brasil, y bueno, esta guapa compañera, ¿cómo te llamas? Miriam Mariano, ¿puedes mostrarnos un poquito cómo se baila la samba? ¿Cuál es el secreto? Ahí está. Tienes que mover mucho la cadera y los pies, las manos, todo es para la expresión. Oye, y bueno, la verdad es que no tienes que ir hasta Río de Janeiro, puedes venir a Boca del Río también, ¿no? Claro que sí, en Boca del Río se vive la mejor fiesta en el carnaval de Veracruz. Así es, pues vamos a seguir bailando, disfrutando, así se vive el carnaval más alegre del mundo. Vamos con ustedes, chicos. Venga, Javi, a bailar, así estamos esta noche justamente para celebrar, para bailar, y por qué no, Monse, también, para echarnos un taquito, ¿no? ¿Un taquito de ojo? Pues
el que quiera. Un taquito de ojo y un taquito de arrachera también. Yo creo que claro es para que sí llenar el huequito. Vámonos. Del que quieran, es noche libre. Vámonos a cenar a Bennigan's de nueva cuenta, porque acuérdese que aquí en el puerto de Veracruz y en Boca del Río tenemos dos sucursales. Una está en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, esquina con Avenida Tortuga, y otro más está en la Plaza El Dorado. Ahí con una hermosa vista puede usted disfrutar de este rico sabor de Bennigan's. Seguramente la gente va a terminar muy cansada de tanto bailar en esta noche, y mañana muy temprano un desayunito ahí no le va a caer nada mal. Seguramente que no, porque todo mundo se desvela y a nadie le cae mal un buen desayuno. Nada. Y de Irlanda nos regresamos a Brasil con esta tradición que llegó a Veracruz para quedarse. La historia es muy importante. Llega los cariocas, llega como parte de nuestra tercera raíz, la raíz negra, y vienen con esta tradición que está. Pero vamos a escuchar la música, la entonación. La batucada y pónganse a bailar desde su casa. El sabor, de la samba. ¿Qué te parece con estas imágenes? Justamente la gente aquí ya está bailando, y yo estoy seguro que en casita también, ya todo mundo se puso a bailar, se levantó del sillón, dejó la escoba, dejó el trapeador y dijeron, ahora sí a bailar. Seguramente, nada más que no nos pueden ver, pero nosotros también ya agarramos ritmo. Mejor le ponemos en su pantalla este deleite con esta samba que se está escuchando aquí de fondo, para que usted la pueda disfrutar, y este típico baile, que mire usted qué sabor, mire usted a estas guapísimas chicas, también por allá vienen los galanes vestidos de amarillo con azul y verde. ¿Por qué para todo? Para todas las edades hay en este carnaval número 93 en el año de 2017. Monse, ¿y qué pasa cuando de repente en casa hay esas plagas tan molestas que no nos dejan, vaya, ni siquiera dormir muchas ocasiones? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar a alguien que controle, que acabe con las termitas, que acabe con las cucarachas. Pero alguien especializado, no cualquiera. Seguramente, y para este tipo de control de plagas especializado, tenemos a Grupo RMX Control de Plagas. Búsquelo en sus redes sociales, por Facebook, ahí nos va a encontrar más información de cómo puede contactarlo a través de sus redes sociales como Grupo RMX Control de Plagas. Seguramente si usted quiere pues fumigar, pero con productos además orgánicos y que no contaminan, claro, eso es lo importante, pues ahí lo tiene. Grupo RMX Control de Plagas tiene el mejor paquete para usted, pero además tiene de todo tipo de control de plagas. Vamos con Javi rápidamente. Javi, te encuentras en el mero ambiente. Adelante. Definitivamente. ¿Y dónde más? ¿Dónde está el rey de la alegría? El mejor carro alegórico del carnaval. Estoy aventando 5,000 playeras por desfile. 5,000. 5,000 playeras por desfile vamos a estar aventando. ¿Cómo te sientes hoy? Muy contento, muy satisfecho por la respuesta de la gente. Ahí les va una playera para que vean que no miento. 5,000 playeras por desfile patrocinadas por el rey del carnaval. ¡Felicidades! Oye, y bueno, invitar a toda la gente a que vengan a derrochar alegría. A que se vengan a divertir, porque esto está de locura. ¡Este es el carro alegórico! ¡Véngase a que emitiendo para toda la República Mexicana! ¡Los quiero! ¡Es la primera vez que un payaso es el rey de la alegría! Oye, y eso está increíble. Tú que te dedicas, que de oficio eres payaso, hoy estás hasta arriba en la alegría de los veracruzanos. Poniendo muy en alto el nombre de todos los payasos del mundo, la primera vez que es un rey de la alegría, el payaso Alegría. Oye, y bueno, invitar también a la gente que si no puede venir, lo vea el carnaval a través de TV Más, la televisión de los veracruzanos. Por supuesto, por favor, véngase de Jalapa, de Atotonilco, de Rinconada, de Tlaliscoya, de Dolde Vega, de Alvarado, de Chacayanguis, ¡véngase a Veracruz! Pues mira nada más, así es como se vive, y si alguien tiene que aprender esto es el rey de la alegría, y nos da mucho gusto estar aquí con él. Muchas gracias, y que siga la fiesta. Gracias, Javi, y yo quiero mandar un saludo, Monse, Susi, a Patricia Valenzuela, nos saluda ella desde Chicago, allá en Estados Unidos. Y en Nueva York también nos están viendo, Martín, en las redes sociales nos mandan saludos desde Nueva York, y yo creo que es momento de seguir disfrutando, pero yo insisto, hay que agarrar fuerza, porque son muchos días.
Además, y eso va para largo, ¿eh? Más de 100 contingentes, entonces, sin duda alguna, van a acabar cansadísimos. Yo creo que muchos de ellos, terminando de aquí, se van a ir a cenar. ¿A dónde vas? Pues seguramente que a VIP. Seguramente que a VIP. Sí, vamos a ver a Javi, que ya se encuentra en el carro alegórico que estamos viendo en este momento, lleno de color, donde viene el rey de la alegría, pero ya vemos que está ya dándole a todos. Seguimos aquí de lo lindo, disfrutando de este carnaval. Y bueno, estamos aquí con el princeso primero. La verdad, platícanos un poquito qué se siente, pues, ser parte de la corte real de este carnaval. Bueno, pues muy contento, muy feliz. Gracias por el apoyo de todo el público. Estamos disfrutando el espacio de princeso primero en este carro de la corte real, en este carnaval 2017. Muy contento. A un lado del rey, el payaso Alegría, el señor Galloso. Y bueno, disfrutando de un gran ambiente veracruzano. Estamos denotando en este momento lo que es el orden, la puntualidad en que arrancó el desfile, la organización, está el flujo muy bien. Está, por ser el primer día, creo que dando el inicio de un buen carnaval, el Carnaval del Cambio 2017. Definitivamente, muy buen augurio. Y bueno, tú estás participando también con la campana y como parte de esta orquesta maravillosa que está con usted. Es que yo no soy nadie, la verdad. Pero disfrutando, señoras y señores, en este carro alegórico, sea princeso, sea plebeyo, sea rey, lo importante es disfrutar las fiestas de nosotros, el Carnaval 2017 de Veracruz, Veracruz. ¡Saludos! Manda saludos a toda la gente que nos ve por TV Más. Saludos a toda la gente de TV Más. Saludos para todos ustedes, soy fan de ustedes. Saludos desde el Carnaval 2017 de Veracruz, Veracruz. Pues ahí está, así vamos a seguir disfrutando de esta fiesta. Así que, vénganse para acá. Y si no, véalo a través de TV Más. Gracias, Gaby. Pues estamos viendo el segundo carro alegórico de más de 40 que todavía faltan pasar por este arroyo. Es así que todavía le da tiempo de irse a cenar. ¿A dónde creen? A Benigas, ¿no? ¿Qué les parece irse a Benigas, Monse? Pues yo creo que sí, vámonos a Benigas, aunque estamos viendo acá este estilo que seguramente con el ritmo de Marc Anthony van a salir cansadísimos, porque aguantar ese paso los 5.3 kilómetros directito a comerse una buena hamburguesa, unos tacos de arrachero, un Montecristo allá en el Benigas. Perfecto, y pues ahí lo tiene, el colorido de la fiesta ya se siente también aquí. Ritmo y sabor es lo que estamos viendo, ritmo, salsa y sabor es la comparsa que estamos viendo en este momento, con un traje muy colorido, el rey de la alegría. Y vamos a ver cómo están realizando estos movimientos por los cuales se prepararon por un largo tiempo. Claro que sí, Susana, como tú lo dices, son meses de antelación con la que se preparan. Y mandamos un saludo a toda la gente que nos está viendo en cualquier punto del estado de Veracruz, hasta Nanchital, Veracruz, allá nos están sintonizando también en el sur del estado. Y bueno, pues los invitamos a que sigan también sumándose a esta transmisión especial de Radio y Televisión de Veracruz. Y también, para que no les quite el sueño, aquellas plaguitas que de repente aparecen en casa, claro que si de repente son muy molestas, ¿qué les recomendamos, Monse? Pues yo creo que tienen que buscar a Grupo RMX Control de Plagas, quienes están especializados además en arácnidos, roedores, todo tipo de insectos, y lo mejor de todo, Susi, es que no dañan el ambiente. Hay que ir con profesionales, qué mejor que ellos, ¿no? Seguramente que sí, búsquenlos en sus redes sociales como Grupo RMX Control de Plagas. Pues bueno, miren, yo... Si ustedes vieran todo esto que estamos disfrutando a través de este recorrido, de este primer gran recorrido, déjenme les cuento, porque en este momento estamos viendo aquí a una comparsa llena de mucho color, multicolor. Ritmo, salsa y sabor. Ritmo, salsa y sabor, que si usted se quiere meter en esta edición número 93 al arroyo vehicular, hágalo con mucha precaución, porque ya saben que nunca falta el que se quiere unir al contingente para bailar. Pueden hacerlo, hay vigilancia, pero con mucha precaución y cuidado, porque recordemos que los carros alegóricos traen una velocidad determinada, esto para cuidar primero el transcurso del desfile, pero también para cuidar la seguridad de todos los que nos encontramos aquí. Claro que sí, Monse, porque la verdad, con tanta alegría, con tanta emoción y tanto sabor, pues sí se antoja de repente meterse ahí al arroyo vehicular, tirarse uno que otro pasito, y por qué no, pues también disfrutarlo muy de cerca con la gente que está pues bailando, llevando las evoluciones. Sí lo pueden hacer, pero como tú lo dices, con mucho cuidado, y pues parte de eso también es que la gente lo disfrute, que la gente lo sienta y que vuelvan parte de ellos este festival. Y Monse, damos la bienvenida a una persona muy especial, también muy querida para nosotros, para Radio y Televisión de Veracruz. Pues así es, yo creo que vamos a tenerle más sorpresas, porque como bien dices, Martín, ya tenemos aquí a nuestro invitado. Este día nos acompaña el licenciado Ricardo Cañas, historiador, pero le va a platicar mucho más de la historia del carnaval al regresar de este breve corte promocional, que es muy breve, no le cambie, seguimos, Radio Televisión de Veracruz.
Regresamos. El Ayuntamiento de Xalapa entregó la nueva unidad ecológica deportiva Crisanto Grajales en el Parque El Haya. Con una inversión de casi 5 millones de pesos, cuenta con canchas de básquetbol, fútbol, así como aparatos de ejercicio. Este nuevo espacio contribuye a promover y cuidar la salud de los xalapeños. Con más espacios deportivos, en Xalapa hacemos mucho más. Nuestra capital. Gana un auto con el Diario de Xalapa. Sorteo 26 de febrero. Suscríbete al 818-3000. Al 818-3000. Gana un auto con el Diario de Xalapa en la 108 campaña de suscriptores. Nuevamente el doctor Vacuna alquila el apoyo. Doctor Vacuna, unas palabras. Del 25 de febrero al 3 de marzo, todos contra la polio. ¡Que nunca regrese! Si tu niño tiene entre 6 meses y 5 años, llévalo a vacunar a la unidad de salud más cercana. La vacuna contra la polio es segura y gratuita. ¡Tú quiérenos! ¡Las vacunas nos protegen! Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Con gran orgullo quiero decirte que el Partido Verde es el único que cumple lo que promete. Siempre trabajamos para que nunca le falte medicamento y atención médica a tu familia, para incluir la educación ambiental en las escuelas y que tus hijos tengan una educación de calidad, para evitar el maltrato animal y proteger la riqueza natural de este país. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde, y no olvides que el Verde es el único que cumple lo que promete. A Veracruz le han robado su seguridad, su patrimonio, la educación, la salud. Pero se les olvidó algo, la esperanza de un Estado sin corrupción, sin traición, porque Morena no apoya medidas injustas como el gasolinazo. Tenemos tres principios que nos guían, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena, la esperanza de Veracruz, la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Hay quienes te ofrecerán despensas, dinero, puestos. Hay otros que te asustarán y te dirán que los apoyos con los que cuentas serán retirados si no haces lo que te piden. Todo eso por tu voto. No te dejes engañar. Nadie te quitará los apoyos a cambio de votos. Si alguien te amenaza, denúncialos al 01800-833-7233, fepade.gov.mx. Defiende tu voto denunciando. Nosotros nos encargamos de hacer cumplir la ley. FEPADE. En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF, Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hicimos distinto para ganar después de tantos años de mal gobierno? La respuesta es simple. Pasar del descontento a la unión y de las palabras a la acción. Gracias, de nada. Todo esto es un gran principio, pero apenas es el comienzo. Te mereces un mejor municipio. Contigo, el cambio sigue. Hola, ¿qué tal? Contigo, el cambio sigue. PAN. ¿Estudias comunicación? ¿Te interesa la radio o ya trabajas en medios y quieres mejorar tu nivel y manejo de la voz? Radio Televisión de Veracruz te invita al taller de locución profesional. Practica y aprende de la mano de expertos certificados las técnicas más actuales en nuestras instalaciones con equipos de última generación. Iniciamos 18 de marzo, 4 módulos sabatinos. Informes www.rtveducacion.com, en Facebook RTV Educación Continua o al teléfono 842-3520. Taller de locución profesional, un producto más de RTV Educación Continua.
Veracruzana, lunes a viernes, 9 horas, por la señal de TV Más. La historia, anécdotas y música en vivo de los grupos y artistas que te ponen a bailar. Domingo, 18:30 horas, por la señal de TV Más. Nada más y nada menos que Abanico Musical. En nuestra pantalla, en nuestro televisor, de este hermosísimo carro alegórico del gobierno de Veracruz, y vemos a nuestros representativos voladores de Papantla, de la cultura Totonaca, Martín, quiero presentarles a ustedes a nuestro entrevistado de lujo que tenemos el día de hoy. Tenemos aquí con nosotros en el staff, en este set de transmisión, en vivo desde el puerto de Veracruz, al historiador Ricardo Cañas. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Soy un placer. Oye, qué precioso carro de la Secretaría de Turismo, ¿no? Los voladores de Papantla. También se ve ahí la pirámide del Tajín y, por supuesto, la Cotalpan, ¿viste? Es los arcos preciosos, todo el colorido aquí del Carnaval de Veracruz. Pues el cuéntanos más de ello, porque tú que eres el experto en la historia de estos carnavales, ¿nos puedes narrar más a fondo para todo el auditorio que no se imagina de dónde viene esta legendaria tradición ya aquí en este estado? Así es, fíjate que todo lo que es el Carnaval de Veracruz, bueno, había carnavales desde el siglo XVII, ¿no? Las famosas mascaradas, mojigangas, donde la gente andaba en la calle únicamente disfrazados y divirtiéndose y caminando de un lugar a otro. No era un carnaval completamente organizado como hoy lo vemos. Esto viene a suceder hasta 1866, cuando se hace el primer reglamento del Carnaval de Veracruz. Fue en la época en que era Maximiliano, emperador de México, y don Domingo Buró, un gran personaje veracruzano, redactó el primer reglamento del Carnaval de Veracruz, ya con este nombre, ¿no? Ya como fiestas carnestolendas. Y ahí decía, bueno, que había permisos durante 3 días para poder ponerte máscaras y disfraces y andar por toda la ciudad. Eran 10 reglamentos. Y así fue por muchos años. Y fíjate que en este reglamento van a ser un personaje muy importante para el Carnaval de Veracruz: el bastonero real. Porque aquí te decía en este reglamento que en todos los bailes que hubiera en la ciudad de Veracruz iba a haber un bastonero que, a toque de su mismo instrumento, abría y cerraba el baile, ¿no? Aquí van a ser el bastonero real. Y bueno, fíjate que luego el carnaval, por las vicisitudes y problemas que hubo a principios del siglo XX en nuestro país y aquí en Veracruz, la revolución, la peste bubónica, el movimiento inquilinario, el carnaval se detiene. Hasta que en 1924, a finales de este año, bueno, pues los comerciantes de Veracruz y el ayuntamiento se propusieron renovar la fiesta, volverla a tomar, pero ahora perfectamente bien organizada, ahora con una reina, con una soberana hermosa, representativa de esas fiestas de Veracruz, pero a nivel nacional e internacional, y con desfiles, con coronación y bailes ya perfectamente establecidos. Y es así como 36 muchachas en aquel lejano 1925 se pelearon arduamente por ser la reina del carnaval. En los periódicos de la época salían ahí editados algunos boletitos que la gente recortaba y lo usaba como voto para la reina que quería. Y finalmente, la señorita Luz Reigadas, Lucha Primera, va a ser la primera reina del carnaval de Veracruz. ¿Legendaria hace cuántos años, Ricardo? Imagínate, hace 92 años. Y mira, vemos por aquí qué precioso este City Tour. Este turibús que estamos viendo aquí, donde va personal de la Dirección de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Veracruz, gente muy alegre, que nos da todo lo que es las cuestiones históricas. Ahí vamos, ahí está Paola, y están varias personalidades y los grandes danzoneros, porque el danzón ya es parte de la ciudad de Veracruz. Y miren qué hermosos trajes, ¿eh? Porque no solo los del carnaval, estamos amigos viendo, de turismo y cultura. Estamos viendo ahí cómo portan los trajes típicos de nuestro estado. Así tenemos es. Desde el traje típico del la jarocha, la guayabera, todo eso que es nuestra cultura. Y por acá viene la batucada también, Ricardo. Así es. El Juan Bosco, se lo damos. Que no puede faltar en el carnaval de Veracruz, este tamborcito que le pone mucho ritmo a la fiesta. Fíjate que esto
llegó muchos años después. Esto ya llega a finales de la década de los años 60 y principios de los 70 llegan las batucadas. Antes el carnaval de Veracruz solamente era ritmo sobre todo de índole cubano, de índole afroantillano. Eso era el carnaval de Veracruz. Y déjame comentarte que los primeros desfiles de carnaval hacia 1925 no había ese tipo de música. Solamente los pequeños carros alegóricos que eran carritos nada más adornados, muy pequeños. Las muchachas y los muchachos iban saludando a la gente. Esa era toda la diversión de aquellos tiempos. Y poco a poco el carnaval de Veracruz ha ido evolucionando. Y te voy a comentar, los primeros desfiles del carnaval de Veracruz solamente eran de día. No podía ser de noche como ahora que los estamos viendo. Sí, claro, no había carros iluminados. No. Fue más adelante, unas décadas después, que ya llegaron, como lo comentabas por ahí, algunas plantas generadoras de energía. Y ya eso da pauta también que haya carros como los que vemos justamente en estos momentos, con esa iluminación, esta tecnología y esta, pues, estas iluminaciones de LED que ahora están usando muchísimo para hacer más vivos los colores. Y fue exactamente en 1945 cuando Chacha Primera, Ida Rodríguez Trampoline, se hizo en ese año el primer carnaval nocturno. Y aquí vemos los años 70 representados. Ya está por aquí bailando la gente también, por allá vemos a mucho ánimo, mucho ánimo. A todo el estadio está poniendo a bailar. Esto es una mezcla de culturas, Ricardo, claro. Tú lo sabes bien. Tenemos desde lo moderno hasta... hasta lo antiguo y lo clásico. Claro. Hasta lo antiguo, que no se debe perder, así es. Por ejemplo, los jarochos que siempre están representados en el carnaval de Veracruz. Siempre hay jarochos, como también hay hawaianas. Recordemos que, pues bueno, hay aquí en Veracruz academias de baile, como inclusive la de danza de Eli, en Douglas más, que siempre sacan ese tipo de cosas que a la gente tanto le gusta. El carnaval de Veracruz, desde que nace, se mueve internacional. Desde ese momento, desde 1925, personas de muchas partes del mundo empezaban a venir al gran carnaval de Veracruz, que se abre de una manera extraordinaria. Imagínate nada más, en aquellos tiempos, el gran medio de transporte que era el ferrocarril, dio el boleto del ferrocarril más barato, casi a la mitad, para que toda la gente pudiera venir al carnaval de Veracruz. Claro que sí, y lo que tú comentabas también, Ricardo, la presencia de extranjeros en el carnaval de Veracruz, ¿sí?, se ha apuntalado en los últimos años. Hemos visto también la participación de delegaciones cubanas, delegaciones de Bolivia, de diferentes países que también le ponen, digamos, parte de su tradición a esta fiesta que se ha vuelto un tanto multicultural, como lo decías, Montse. Muy bien. Llevando a todo el mundo esa tradición. Esto que dices es muy cierto, Martín, una fiesta multicultural, porque tenemos aquí representatividad, ¿eh? Así es. El son cubano, por ejemplo, se hace presente siempre y tú no me lo podrás negar. Así es, y es el padre de la salsa actual, que es lo que estamos escuchando ahorita. Y fíjate que también venía a Veracruz la delegación de Corpus Christi. Oye, Ricardo, yo te voy a decir algo. Si tienes planeado por ahí un fin de semana cerquita de la playa, algo coquetón acá para descansarte y relajarte, yo te recomiendo mucho el Hotel Isirincha, que se encuentra al norte del estado, allá en la zona de Costa Esmeralda, pero más adelante lo comentamos más a detalle. Mientras tanto, Javi nos tiene preparada más diversión allá arriba en los carros alegóricos. Adelante, Javi. Pues me encuentro aquí con la belleza veracruzana, Viviana Uscanga, que es la doncella del mar de Boca del Río. ¿Cómo estás? Súper bien, súper alegre y contenta de estar representando aquí a mi bello Boca del Río. Estamos con todas las ganas para que sea uno de los mejores carnavales. Oye, ¿y este vestido que portas representa al mar de Boca del Río? Claro que sí, si puedes ver el carro, todo es relacionado al mar y a Boca del Río. Oye, pues invita a la gente a que venga al carnaval más alegre del mundo. Por supuesto que sí, los esperamos a todos aquí en los desfiles, que como pueden ver están siendo de los mejores. Pues muchas gracias y que siga la fiesta. Sí, hasta luego. Gracias, Javi. Ahí te veíamos muy bien agarradito. No te nos vayas a caer del carro, ¿verdad? Muy bien agarrado para que no vaya ningún accidente. Imagínate, todo tiene que ver con el mar directamente. Y vemos la imagen del Palacio Municipal de Boca del Río, que es un edificio muy bonito, emblemático, que inclusive en sus orígenes no era un palacio municipal, era una estación del ferrocarril, del antiguo ferrocarril del Istmo, que pasaba exactamente por ahí. Claro que sí, Ricardo, como tú lo decías, la doncella del mar, pues le da también esta presencia del municipio de Boca del Río a este carnaval de Veracruz. Hay que destacarlo en esta ocasión, está trabajando de una manera más coordinada justamente para poder unificar a ambos municipios en esta fiesta, pues, de los veracruzanos finalmente. Así es, de hecho, desde hace muchos años ya prácticamente el carnaval está también dentro del hermano municipio de Boca del Río, porque agarra parte del bulevar que corresponde a ese municipio. Y qué hermosas playas hay en Boca del Río, como en Veracruz, pero también en el norte de nuestro estado. Y si usted se vino sábado y domingo a pasarla bien en el carnaval, a Veracruz y a Boca, y no sabe qué hacer con el puente de lunes y martes, váyase para el norte del estado, que en Costa Esmeralda hay unas
y puede irse a hospedar al Hotel Pirincha, donde se la va a pasar de lujo, un hotel familiar donde puede tener una diversidad de actividades, pero sobre todo disfrutar de las bellezas gastronómicas de la zona norte. Así es, en este punto, en este hotel tan especial que ya hemos estado, hay exactamente una vista completamente marina, preciosa y inigualable. Vamos a escuchar el ambiente que se vive justamente en el arroyo vehicular. Dejemos esta parte. Mientras vamos con Javi, vamos a recordarles nuestras redes sociales. No se olvide que estamos en el Twitter como @TVMásVeracruz y a través de Facebook en TV Más. Y también por Periscope nos puede seguir en nuestras redes sociales. Pero recuerde que esta transmisión también la puede seguir completamente en vivo a través de www.enlinea.tvmás.tmx. Vamos con Javi, que ya se encuentra allá con los reyes también y princesos y princesas. Así es, con las exreinas. Y estoy con Beba, que ella estuvo con nosotros también en Radio Televisión de Veracruz. Nos da mucho gusto verte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, ¿cómo ves el carnaval de este año? ¿Cómo lo has disfrutado ahora? Muy alegre y estoy feliz de haber vuelto. Oye, Beba, platícanos también tus amigos, tus amigas, ¿qué te dicen de que pues tú también ya eres parte de la historia de este carnaval? Me apoyan y me felicitan y se siente padre. ¿Tú crees que los niños también, o sea, tú les recomendarías que le entraran también a esto de ser parte de la Corte Real? Sí, es muy padre, es una experiencia muy bonita. Oye, pues mándales un saludo a todos los niños que nos están viendo allá en sus casas y que se traigan a sus papás, que se vengan al carnaval más alegre del mundo. Los invitamos al Carnaval de Veracruz 2017, el más alegre del mundo. Eso es, pues así es como estamos disfrutando de esta fiesta. Regresamos allá con ustedes, compañeros. Lo tenemos, Monse. También es importante comentar que se le da un espacio muy especial a los exreyes y reinas, exreinas del Carnaval de Veracruz, porque también pues han sido parte importante de la historia de esta fiesta. Así y pues ahora recordarlos también con este merecido lugar. Y aquí estamos viendo exactamente a Alba Lorenzo, esta hermosísima mujer que ha sido parte importante de la historia de las bastioneras en el Carnaval de Veracruz. Anilú Álvarez Lara, la saludamos, ahí la vemos guapísima, y las demás exreinas, qué bueno que están participando. Hermosísimas con esos trajes bellísimos, coloridos y guapísimas mujeres, las jarochas que en este momento están desfilando en este carro alegórico que muestra unos tonos rosa, color fuchsia, pues hay de todo en este carnaval. Perfectamente bien iluminado. Y perfectamente bien iluminado. Yo veo a Ricardo como que ya le dieron ganas de bajar a bailar también. De echar un bailecito, ¿no, Ricardo? Así es. Yo creo que sí, vámonos a bailar, porque Javi yo lo veo que está allá prendidísimo, está divertidísimo con esta comparsa que viste unos colores muy alegres, como todos en esta fiesta del carnaval. Es. Se ven rumberas, fíjate bien, las rumberas. Mucha gente no sabe que las rumberas viene de que había unas mujeres que venían de ciertos rumbos, que no eran muy bien vistas, pero que eso sí eran muy bailadoras allá en Cuba. Entonces decían, ahí vienen las rumberas, que la gente no las quería mucho y que luego las aceptaron. Y luego llegan a México las famosas rumberas en la década de los años 40, como Meche Barba, Rosa Carmina y otras más, que eran mujeres despampanantes que hicieron gloria en el cine mexicano. Y aquí las vemos ahorita, las rumberas, en el Carnaval de Veracruz. Y lo que son las cosas, porque como lo decías en su momento, tal vez no eran bien recibidas, pero ahora son parte de la alegría de la claro fiesta. Que sí. Son súper bien recibidas y sin duda alguna también destacan mucho lo que es esa tradición que se vive en este Carnaval de Veracruz. Pues, Ricardo, ¿a dónde te vas a ir a cenar acabando este desfile? Porque yo creo que no vas a llegar a tu casa. Necesitas, no voy a llegar. Necesitas cenar algo muy rápido. ¿Y que pases me recomiendas? Y vamos. ¿Qué te parece? Pues yo te invito a que te vayas a Carl Junior, que puedas disfrutar de las hamburguesas y de todos los paquetes. La variedad que tienen ahí es impresionante. ¿Y sabes qué? Y los aritos de cebolla. Seguramente. Son los mejores. Seguramente que vas a cenar conocedor, muy rico. Y lo mejor es que tienen un servicio eficiente. Bien, excelente. Pues allá abajo ya sigue el ambiente a todo lo que da. Los veracruzanos siguen bailando y disfrutando en esta ocasión con las bastoneras que ya vemos ahí desde la más pequeñita hasta la más experimentada. Todas haciendo mayor esfuerzo para llevar la alegría de los veracruzanos hasta los rincones donde no se puede imaginar que llegamos con esta señal de radio y televisión de Veracruz.
justamente lo invitamos a que también siga de cerca, a que comparta y también nos comparta. Si está aquí y está viéndonos, pues mándenos una foto, unos saluditos, dónde se encuentra, cómo está viviendo el carnaval, cómo lo está disfrutando. Y pues adelante, aquí estamos como siempre para darle un espacio a su voz, como tú lo decías, Monte, también dándole espacio a todas las voces de los veracruzanos y de donde quiera que nos vean. Porque recuerde que Radio Televisión de Veracruz reconoce todas las voces. Somos la representatividad de los veracruzanos de todo el estado, pero además llegamos a una cantidad impresionante de estados a nivel república, pero por si eso fuera poco, nos vemos a nivel global a través de nuestras redes sociales. Escríbanos al Twitter, ahí mándenos un mensajito, @TVMás, al Facebook, TVMás. Se la va a pasar muy bien con esta transmisión. Ricardo, ya vemos otro carro alegórico, pero antes de eso yo quisiera que nos dieras entrada un poco sobre esta legendaria tradición de las bastoneras, porque todo mundo se imagina que es una situación muy fácil el echarse 5.3 kilómetros de recorrido, pero vemos a Javi que está allá abajo bailando con ellas y vamos a ver qué novedad nos tiene. Regresamos y me cuentas. Vamos con ellas, claro. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Pues ya estamos por acá en este carro que contiene la historia de la alegría de este carnaval. Me refiero al carro de los ex reyes y me encuentro con más ni menos que con Papaito. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio Muñoz Cabrera, un servidor, Papaito primero. Nos dieron la oportunidad de hacer el carro alegórico que venimos tripulando y le pusimos todo el amor de los 48 años que tengo dentro del carnaval de Veracruz para darle a este pueblo que nos visita y que nos ve todo el cariño de todos nosotros. Oye, papaito, ¿en qué año te tocó a ti el privilegio de ser rey? En 1989 tuve el privilegio. Voy a cumplir 30 años, pero tenía 18 años anteriormente de estar participando en lo que era carnaval. Oye, e invitar a la gente a que venga al carnaval más alegre del mundo. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Puedes venir, que los esperamos con los brazos abiertos y con el corazón en la mano. Y toda la seguridad, tú estás viendo que no ha pasado nada, que todo el mundo se está divirtiendo sanamente y los esperamos en Veracruz. Oye, y mencionabas algo hace rato, que esto lo hacen con mucho amor. Yo creo que toda la gente que baila, la gente que participa, definitivamente siente mucho amor por esta fiesta tan, tan tradicional. Así es, mira, el martes tuvimos un desfile de niños donde participaron 4.500 niños. Entonces imagínate que esa cantidad cada año se cae el 20%. Carnaval de Veracruz no se acaba. Carnaval de Veracruz, año con año, va a crecer más y vamos a ser mejor. Pues definitivamente, papaito, te agradecemos mucho, te felicitamos por tantos años de ser parte de esta historia también. Gracias, y bueno, le agradezco a ustedes y a todo este pueblo de Veracruz, toda la gente que viene, mira cómo están bailando. Tenemos, gracias a Dios, al conjunto Jaguay 5-0 de los veracruzanos, que es lo más importante. Y así vamos a seguir bailando, bailando, así nos despedimos y bueno, vamos a seguir disfrutando de este carnaval de Veracruz. Primeramente Dios, yo siempre he dicho que el día que me muera quiero morirme arriba del carro. Eso es. Muchas gracias, papaito, primero. Regresamos con ustedes allá al set, chicos. Gracias, Javi, que siga el ambiente, que siga la fiesta, que siga el baile y la alegría de los veracruzanos. Monse, con este vientecito que se siente, yo creo que ya el salitre está cayéndole a los autos. Y saliendo de aquí, pues me voy a llevar mi carro a la casita, pero mañana yo creo que una lavadita no le viene nada mal en el lavado Burbujas de Amor. Así es, Martín, porque como sabemos, estamos en una zona de puerto, el salitre va desgastando a los autos. Y si usted quiere prevenir esto, cuidar su vehículo, su automotor, su motocicleta, cualquier medio de transporte que de verdad le costó una lana y se quiere esmerar en cuidarlo, pues claro, llévelo, sí, a Burbujas de Amor, porque ahí le van a hacer un lavado especial, el mejor servicio, ahí encerado, ¿en lavado profundo? Voy a llevar el mío, ¿pero dónde está? Mira, se encuentran en la calle Heriberto Jara, entre Washington y Martí. Ellos están aquí muy cerca, en el fraccionamiento Reforma, a unos cuantos pasos del bulevar, a escasas cuadras. Diríjase allá porque abren de 7 de la mañana a 7 de la noche. Excelente. Y en la noche además brindan servicio de pensión. Pensión, excelente, para tu auto, porque si tú te quieres venir al carnaval, vas, lo guardas dejar en Burbujas de Amor y te vienes, te descuelgas esta fiesta del sabor. Vamos a seguir viendo este hermoso carro alegórico. Carro de los ex reyes. Vamos a saludarlos, a ver, por favor. Venga. El saludo para TV Más, por favor, el saludo. Ahí va papaito primero, el Buggy, Jorge Negrote y también Jiribilla, un gran ferrocarrilero. Bien apoyado este gran caballero que fue rey del carnaval de Veracruz allá por los años 90.
Vemos todos los reyes que le ponen todo el sabor. Fíjate que cuando nace el carnaval de Veracruz, únicamente nace con reina en 1925. Y al siguiente año, 1926, llegó el rey de la alegría, que le llamaban en aquel tiempo el rey momo o el rey feo. A ver, platícanos, Ricardo, ¿por qué el rey momo? ¿De dónde viene? Ah, bueno, pues precisamente esa es una gran tradición que viene desde muy lejos. El rey momo es el rey de la alegría, que va a reinar exactamente en este tipo de fiestas. Se llamaba rey feo porque es una guasa. Pero fíjate que en 1953, Popocha primero dijo, no, si yo no soy feo, yo voy a ser el rey de la alegría. Y así se quedó para siempre. Ahí está Papaito. Nos están besando dulces. Vamos a Montenegro. Y todos los ex reyes del carnaval de Veracruz y princesos también. Vamos ahí al criollo. Ya, gran amigo el criollo. Ya cayó el bombardeo de paletas por aquí. De dulces nos están bombardeando, pero es pura alegría por acá. Todos los reyes. Pues ahí lo tiene, justamente es este ambiente el que se está viviendo en el carnaval de Veracruz. Y baila para TV Más, baila para TV Más, mira cómo baila. Venga, venga. El criollo ha estado en el carnaval también de Brasil y ha representado a Veracruz. Lo vemos en este momento aquí en pantalla. Nuestro buen amigo Don Humberto, el criollo, que ha representado a Veracruz en los carnavales de Río de Janeiro. Nuestros grandes amigos, ahí están por ahí. Paco Buzo, nuestro gran cuate. Saludos a él, Montenegro y todos los demás que van en este gran carro con gran sabor, que es el carnaval, el carro alegórico de los ex reyes del carnaval de Veracruz. Recordamos en este momento al primer rey feo que tuvo el carnaval de Veracruz, Papiano primero en 1926. Y ya atrás de ellos viene, perdón, Monte Clásico Celín también acompañando a este contingente que se está sumando a este desfile del carnaval de Veracruz. Nunca pueden faltar, hacen presencia también, porque pues es parte también, digamos, de las actividades que realizan, justamente poder hacer un poco de recreación y así participan en este carnaval. Así es, pues, una gran comparsa que ha ganado muchos premios. Si me permiten, vamos a mandar saludos porque nos están sintonizando. Mario de la Cruz, camarógrafo jubilado de Radio Televisión de Veracruz, saludos, quien sigue esta transmisión. Saludos, Mario. Saúl Mesa, quien nos sigue desde Misantla. Tenemos a Mónica Hurtado desde la Ciudad de México. También nos ven en Coatepec, Nayeli García. Le mandamos un caluroso saludo a Areli Cruz, Violeta Mendoza, Vanessa Cambranis. Un saludo desde este hermoso puerto de Veracruz. Si ustedes sintieran qué ambiente tan delicioso hay acá, segurito que no lo piensan y se vienen a disfrutar de la fiesta. Sí, dejen todo y vengas al carnaval de Veracruz, está buenísimo. Hoy, mañana, pasado, lunes y esto martes. Esto apenas está comenzando. Y también a todas las personas que nos ven, los invitamos a que el siguiente fin de semana se vayan a la zona de Costa Esmeralda a relajarse, a que se consientan a disfrutar de unos ricos mariscos en el Hotel Istirincha. Así es, el Hotel Istirincha puede aprovechar este puente si usted se vino sábado y domingo para el carnaval y todavía le quedan lunes y martes. Allá en la zona de Costa Esmeralda podrá disfrutar de estas hermosísimas villas con las que cuenta el Hotel Istirincha. Pásela bien en el estado de Veracruz. ¿Qué más se puede hacer que pasarla bien con esta riqueza cultural que tiene? Vaya, tambaza. Y las playas de Costa Esmeralda, que la tiene exactamente enfrente. Aquí no hay que, claro, no hay que decir, la belleza de Veracruz es inmensa. Y qué bueno que la siga usted a través de Radio Televisión de Veracruz, porque Radio Televisión de Veracruz es la radio y la televisión de los veracruzanos, en donde se reconocen todas las voces. Así que recuerde que si quiere dar a conocer su voz y nos tiene un mensaje, puede escribirnos a través del correo que tenemos para usted en esta época de carnaval disponible, y es veracruz.bocadelrio@rtv.org.mx, o síganos a través de nuestras redes sociales @TV Más por el Twitter y también en Facebook TV Más. Ahí estamos con una cantidad impresionante de seguidores. Poco a poco les vamos a ir mandando los saludos a todos, porque la verdad es que es impresionante esta fiesta y todos los que la siguen. Claro que sí, Monse, y por allá se acerca también el carro de las diosas del carnaval. Ahí viene Ricardo para estar muy atentos a toda la composición de este todos carro. Todos los caballeros pueden disfrutar de las... En primera fila. Las hermosísimas mujeres que, digo, se dan cita en este desfile, como en todos, ¿eh? Así que aquí tiene para que lo disfruten, no solo los caballeros. Yo creo que en este carnaval hay diversidad, tenemos de todo. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Para todos. Y justamente, Javi, ni tarda ni perezoso, ya se encuentra allá arriba. A ya ver, Javi, platícanos cómo se siente el ambiente, qué tal, cómo te la sufres, mi se Javi. Se ve que está sufriendo. Acá andamos, acá andamos, sufriendo. Alguien tiene que hacer ese trabajo, pero bueno, tenemos que platicar con estas chicas hermosas. ¿Cómo te llamas? Denise.
Denise, oye Denise, ¿cómo ves el carnaval de Veracruz este año? Muy alegre, la gente muy contenta, algo muy típico en Veracruz. Oye Denise, y bueno, todas las mujeres del carnaval son tan bonitas como tú aquí en Veracruz. Gracias, gracias. Ah, sí, y sí, todas las mujeres veracruzanas son muy, muy bellas. Denise, pues invita a la gente a que venga a este carnaval, el más alegre del mundo. Los invito a que vengan al carnaval y se diviertan, pasen un buen rato y conozcan a las nuevas diosas del 2017. Y es que estamos en este carro con las diosas del carnaval. Algo nuevo, algo de lo que platicarán ahorita mis compañeros, porque yo tengo que bailar aquí con las diosas del carnaval. Venga Javi, venga a disfrutar, a bailar y desde luego también pues a sufrirla, como tú lo decías, ya para qué pues decirlo. Ahí vas muy bien acompañado, ya luego nos comentarás más cómo te fue por todo el recorrido que están realizando. Pues ahí lo tenemos, estas mujeres tan bellas que como siempre pues Ricardo son parte también importante del carnaval y un carro de los más buscados siempre en los desfiles. Así es, el carro de estas diosas del carnaval de Veracruz, donde todos los caballeros nos recreamos la pupila mirándolas y bueno pues con curvilíneas pues exquisitas para todos nosotros. Pues déjenme mandar unos saludos porque están siguiendo esta transmisión de Radio Televisión de Veracruz. Stephanie Alfaro, quien nos manda saludos. También a Daena nos manda saludos para la transmisión. Desde Coatzacoalcos también nos siguen. Jaime Dávila, también saludos desde Apizaco, en Tlaxcala. Sergio Lainez, que ya lo vemos que anda aquí muy cerca bailando, también le mandamos saludos. Lucy Moreno, quien nos manda saludos desde Villahermosa, Tabasco. Para todos los locutores y conductores que en este día se dan cita, que además dice que somos paisanos. Saludos también a Hilda Jimena Telles Hernández, saludos desde Córdoba y también a Rosario González Vázquez, saludos desde Arriaga, Chiapas. Fíjense, en Arriaga, Chiapas están siguiendo esta transmisión. Perfecto, como en muchos otros estados. Y a todos ellos los invitamos a que se den una vuelta si vienen al puerto de Veracruz. ¿A dónde más? A Carl Jr., donde podrán disfrutar de las mejores hamburguesas que se pueden comer aquí en el puerto Jarocho Montt. Así es, si usted quiere algo rápido y con buen sabor, vaya a Carl Jr. de volada ahorita que acabe este primer desfile. Y si no lo hace el día de hoy, lo hace el día de mañana, porque va a tener servicio todo el día de 8 de la mañana hasta 10 de la noche. Seguramente ahí podrá encontrar algo rápido que además sea muy llenador, pero además de calidad. Así es. Sigue la rumba, Ricardo. Así sigue la rumba y aquí vemos más rumberas. El ambiente se está a todo lo que da aquí en el Carnaval de Veracruz. Vemos aquí qué gran colorido. Y sabes que, mira la manera en que están bailando, llevan su ritmo completamente a tiempo. Así es, bueno pues, siguiendo con esta transmisión especial, ya por ahí hay unos compañeros que están esperando el espacio para venir a darles pues también detalle de lo que estamos viviendo. Ricardo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta transmisión especial, como siempre. Gracias, un amigo Ricardo. De TVMás, y pues aquí te esperamos en las siguientes ocasiones. Muchas gracias. Claro, gracias sí. Ricardo, por tu tiempo, pero mañana te esperamos, porque los veracruzanos y todos los que nos siguen a lo largo de nuestro país y de forma global quieren saber más detalles, pero de estos detalles que poco se conocen. Claro que sí, con gusto. Mañana nos vemos. Muchas gracias a Ricardo Cañas, historiador, y quién mejor para narrarnos estas fiestas del carnaval del Rey Momo. Pues ahí lo tenemos, Monse. Mientras tanto continúa avanzando este contingente, vemos a los bomberos en este verde fosforescente, con esas plumas también que traen ahí a los en la cabeza. Y bueno, pues justamente la intención de esto es darle color, darle realce a la fiesta, que la gente se anime, que la gente también salga a bailar, salga de su casa. Si cree que el desfile está por terminar, está muy equivocado, porque esto apenas está comenzando. Así es que si nos está viendo, véngase para acá, apague la tele, encienda el radio en el automóvil y llegue hasta aquí, hasta el bulevar costero del puerto de Veracruz, porque desde luego hay fiesta para rato. Esto apenas está comenzando y ya llegó aquí el señor de los lentes, de los famosos lentes rosa, señor Edgar López. Adelante, Edgar. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Favor, un gusto saludarles y ser parte de esta transmisión del Carnaval, las fiestas del Carnaval Veracruz 2017. A ver, presúmenos tu modelito, Edgar. Bueno, por aquí favor. Están, mire. Los voy a prender. Y aquí van más o menos a la... Es lo de ahorita, es lo que se está usando en los desfiles. Tú vienes al tiro. Bien, aquí... Ad hoc para lo que son las fiestas del carnaval. Y bueno, disfrutando de estas fiestas carnestolentas aquí en Veracruz, 93 años ya. Cuántos bailes, cuánta alegría, cuánta fiesta hay en este carnaval de Veracruz. Invitar a todos para que se acerquen, y si no, están cómodos en casa siguiéndonos
a través de TV Más, y quien ya salió, que está en carretera, lo puede seguir también a través de nuestros compañeros que están profesionalmente transmitiendo a través de Radio Más. Así es, Edgar, bien lo dices, quien nos puede seguir a través de su automóvil en la radio, préndale 107.7, sigue escuchando esta transmisión viva, gloriosa, salsera, bullanguera del Carnaval 2017. Claro que sí, Edgar. ¿Y qué te parece, Edgar, si por ahí tienes algún detalle con tu automóvil o quieres darle una buena lavadita? Yo te recomiendo el autolavado Burbujas de Amor. Así es, como la canción, qué mejor de llevarlos a Burbujas de Amor. Una limpieza total, cualquier servicio que usted le quiera hacer a su automóvil, con toda confianza, Burbujas de Amor tiene el mejor servicio para todo el automóvil. Así es que yo ya lo tengo en lista, saliendo de aquí lo llevo a la fila porque ya hay muchos. Claro que sí. Así es que para que mañana, aunque sea domingo, lo puedan atender. Y para los que no saben dónde está Burbujas de Amor, le vamos a decir, está aquí muy cerquita del Boulevard Manuel Ávila Camacho, en la calle Heriberto Jara, que se encuentra entre Washington y Martí del fraccionamiento Reforma, unos pasos del Boulevard. Pero lo mejor de todo es que si usted aprovecha, lava su auto, se viene al desfile y en la noche no tiene dónde dejarlo porque se viene al desfile y a esta pachanga, puede dejarlo ahí porque también tiene servicio de pensión. Edgar, también agradecemos mucho a la gente que está detrás de cámaras, a todo este equipo técnico que hace posible esta transmisión especial de Radio Televisión de Veracruz. Como siempre, un ejército de personas comprometidas con esta señal, la señal de los veracruzanos, para que no solamente en el estado, sino en varias entidades del país, en el extranjero y en esta ocasión también en todo el mundo a través de las redes sociales, nos puedan sintonizar. Y Javi ya está listo allá arriba en otro carro más. Javi, adelante. Pero estas son mojigangas, si no me equivoco, las que vienen, las que ya se dejan ver. Vámonos, Javi. Acá andamos, mira, yo también vengo emperifollado porque estamos en el carro alegórico de los dioses del carnaval. Ya tuvimos a las diosas, ahora para las damas tenemos a los dioses. Y aquí a mi carnal, ¿cómo te llamas? Juan de Dios Lara. Oye, Juan de Dios, ¿cómo fue que surgió esto de los dioses del carnaval? La verdad, Mayel del Valle nos invitó a todos nosotros que seamos parte de este carnaval. Más que nada, que sea la belleza veracruzana, para no contratar ya de otros lugares, que sea mejor de Veracruz, ¿no crees? Sí, porque muchas veces veíamos modelos argentinos, veíamos modelos de sudamericanos, cubanos que venían, pero vaya, si tenemos tanta belleza veracruzana, ¿para qué traer de otro lado, verdad? Claro. Exactamente. Tú eres orgullosamente jarocho. Sí, orgullosamente. Eso es, pues ahí está, un saludo, mándales un saludo, un beso a todas las damas que te están viendo e invítalas al Carnaval de Veracruz. Los invito a este Carnaval de Veracruz 2017, está súper padre, no se lo pueden perder. Bueno, por acá de este otro lado, ya se me fue, no te me vayas. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde? José Antonio. José Antonio, oye, ¿qué se siente ser parte de los dioses del carnaval? Mucha alegría, mucho entusiasmo y te transmite a la gente su energía. Oye, ¿y tú como veracruzano también, la flota qué? ¿Te molesta o te vitorea o cotorrea contigo? Las dos, los hombres me molestan, las mujeres vitorean. De todo, pero bueno, es parte de la fiesta, una fiesta muy bonita que tenemos aquí en Veracruz. Así es. Oye, pues invita a todas las damas que se vengan también al carnaval. Si son solteras, pues aquí hay, y si son casadas, pues que no le avisen al marido y que se vengan para acá. Claro que sí, aquí les recibimos todos los jarochos. ¡Jarochos! ¡Ay, ay, ay! Mejor vámonos de regreso allá con ustedes. Seguimos disfrutando del carnaval más alegre del mundo. Gracias, Javi. Ya estamos de regreso, Edgar. Y ahora vamos a dar pie a un invitado muy especial. Tenemos aquí al creador de esta transmisión, a quien encabeza estos trabajos enormes de producción, que es el director de Radio Televisión de Veracruz, a quien doy la bienvenida, al contador Raúl Martínez Chávez. Buenas noches. ¿Cómo te parece esta fiesta del carnaval, Raúl? Hola, Montse. Buenas noches, público de todo Veracruz. Pues padrísima, ¿no? La verdad, una alegría que se contagia, la gente feliz. Y pues todo el equipo humano, técnico, haciendo un gran esfuerzo para llevar esto a todos los rincones de Veracruz. Valga mencionar que ya decíamos que la organización de este carnaval parece muy fácil estar aquí presente, Edgar, pero no lo es así. Hay un gran contingente de seguridad de parte del gobierno del estado que este día resguarda estas fiestas. Sí, la verdad que es una fiesta muy bonita y ya lo comentaba nuestro director, un gran trabajo, un gran esfuerzo de Radio Televisión de Veracruz a través de su señal de TV Más y de Radio Más para todos los lugares, ciudades, estados, hasta donde nos
enlazamos a través de la red, y también mucha seguridad, que es lo que el pueblo, el público, la gente necesita, salir a la calle a disfrutar de esta fiesta, porque es fiesta venir con la esposa, el esposo, los hijos, la familia, y qué mejor momento. El clima hasta ahora nos está también favoreciendo, pues invitar a todos a esta fiesta de carnaval en Veracruz, mucha seguridad, todo tranquilo, y esperemos que así siga y que el clima siga siendo benévolo con nosotros. Un número de seguidores impresionante para esta transmisión del carnaval a través de radio televisión, señor director. Así es, fíjate que independientemente de la señal de TV Más, que llega prácticamente a todo Veracruz, y la señal de Radio Más, que no solamente abarca Veracruz, sino a otros estados de la República, sobre todo los que colindan con nuestro estado, en redes realmente es muy interesante ver que lo están viendo prácticamente no solamente en México, Estados Unidos, Canadá, Europa, Medio Oriente. Hace unos momentos nos enseñaron las estadísticas y estamos llegando a muchos, muchos lados. La verdad, muy contentos, muy satisfechos que esta señal pueda llegar prácticamente a todo el mundo. Porque Radio Televisión de Veracruz, recuerde que reconoce todas las voces, y a través de este reconocimiento de todas las voces, mandamos un saludo a todos los sistemas que se enlazan con nosotros. Canal 11 le mandamos un saludo, que está enlazado a esta transmisión. Mexicanal Producciones SADCB, también el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Así también tenemos a otros amigos que se enlazan a esta transmisión. A los hidrocálidos allá en Aguascalientes, que también están compartiendo o van a compartir parte de nuestras transmisiones. El Sistema Jalisciense de Radio, también Radio y Televisión. Megacable, también por Megacable estamos saliendo. La señal parece que es el 221 de Megacable. Así es. Y por Radio Más a través del 107.7 también estamos ahí presentes. Así es. Pues la verdad, este es un gran esfuerzo de RTV, del gobierno del estado de Veracruz, que encabeza el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que a pesar de las circunstancias complicadas que se viven en la situación financiera, se hace un gran esfuerzo, y aquí estamos tratando de llevar la mejor calidad, la mejor señal, con un gran equipo, conductores, equipo técnico, para que se diviertan en esta fiesta previa a la cuaresma, me parece, ¿no? A la cuaresma, sí, así es. Previa a la cuaresma, con el miércoles de ceniza, el próximo miércoles. Ahorita hay que disfrutarlo, las fiestas de la carne, porque después vendrá ese ayuno, esa pausa que nos llevará a Semana Santa el próximo día. Pues vale mucho la pena recordar que esta transmisión especial de Radio Televisión de Veracruz es, como ya lo decía nuestro director, un esfuerzo conjunto de todo el personal que forma esta televisora, así como de televisoras hermanas que se han enlazado para recibir esta señal y repartirla a todo México, pero a través de las redes sociales también. Nos puede seguir, si usted también nos quiere mandar ahí un Twitter, un comentario, escríbanos, @TVMás, también en el Facebook síganos como TV Más. Y recuerde que tenemos por ahí habilitado un correo al cual nos puede hacer llegar sus comentarios y saludos, veracruz.bocadelrio@rtv.org.mx. Estaremos leyendo sus comentarios, se los vamos a acercar aquí a todo nuestro staff, para que si usted tiene una inquietud, que yo quiero ver primero este carro y acérquenle más a la mojiganga, seguramente que le vamos a apoyar con este staff. Y otra cosa también, Radio Más está enlazada y está transmitiendo en vivo a través del 107.7. Ahora sí que también tratando de llevar, aunque no se ve, pero una crónica puntual de todo lo que se está viendo aquí. Entonces eso para nosotros también es un gran orgullo, es un esfuerzo también muy grande. No hay más complejo todavía narrar, que la gente imagine lo que estamos viendo aquí. Es correcto, porque con este colorido, Edgar, director, pues yo creo que el radio escucha, con el profesionalismo de Radio Más, seguramente puede disfrutar, al igual que los que estamos aquí presentes y en vivo y a todo color, de estas fiestas. Sí, así es, a través de la televisión, nuestro auditorio puede disfrutar del colorido, de las luces, del ambiente, pero a través de Radio Más también se necesita una gran imaginación para poder narrar detalle a detalle lo que sucede, y que las personas que nos escuchan a través de Radio Más se lo estén imaginando, como nosotros que estamos aquí presentes lo estamos viendo, y como nuestros amigos a través de la señal de TV Más también lo están haciendo. Y pues continúan las comparsas, continúan los carros alegóricos, mucha fiesta, mucha alegría en esta fiesta de Veracruz 2017, ya 93 años de este carnaval, el más alegre del mundo y sin duda el mejor de México y dentro de los mejores a nivel internacional. Así es, pues yo creo que en este momento vamos a disfrutar de esta comparsa infantil que estamos aquí gozando con colores rosa, muy vivos, hay de todo un poco. Y vamos a mandar saludos también, porque tenemos
saludos también a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook. Síganos en TV Más, la transmisión está en vivo y ahí nos están escribiendo la señora Ruma Muñoz. Saludos para los Ex-Reyes en su... En especial a todos, al Papito de Alvarado nos dicen, saludos desde Tuxtepec también, una excelente cobertura, muchas gracias a Tuxtepec, a los amigos de aquel estado en Oaxaca. Tomás Martínez nos escribe, está siguiendo la transmisión desde Oaxaca, como ya lo decíamos. Itzel Hernández, saludos desde La Villarrica. Judith González, saludos desde Dallas, Texas. También nos ve Martín González desde Nueva York y en Chicago. Norma Ramírez, un saludo para todos nuestros paisanos en Estados Unidos. Y bueno, hay que dar una vez, comentarle a todo nuestro auditorio que Autolavado Burbujas de Amor le ofrece servicio de lavado de motor, chasis, cambio de aceite y pulido, encerado y desmanchado de cristales, rines y faros para que su vehículo se proteja del salitre que existe en el ambiente. Así es que la dirección Heriberto Jara entre Washington y Martí en el fraccionamiento Reforma, para que usted, si tiene que llevar a su servicio al auto, a limpieza, ya saben dónde lo puede encontrar, en el fraccionamiento Reforma Burbujas de Amor. Así es, pues ya lo sabe, está muy cerquita aquí en Heriberto Jara, entre Washington y Martí. Y yo creo que vámonos a mandar saludos porque seguimos con parceros, hay mucho que bailar. Señor director, yo no sé qué le parece esta fiesta de color. Pues la verdad, increíble. La fiesta número 93 es... No, la fiesta número 93, sí, así tercera. Es. Así es, y ahora vemos el contingente Willys, esta comparsa con su colorido color amarillo. También muy animadas las bastoneras que ya vienen representando a este contingente. Vemos por ahí a los pequeñines que también son parte de esta fiesta. La familia se une porque es una fiesta general. Sí, el público viene en familia con los pequeñines y también da mucho gusto ver a los pequeñines, ver a los niños que participan en las comparsas. Incluso hay comparsas de salsa, comparsas de ritmos latinos en donde los niños son participantes. Y daba gusto ver desde semanas atrás cómo en los parques, en las calles, en las avenidas, en las colonias, en los barrios, en cada rincón de la conurbación Veracruz-Boca del Río, había niños dentro de las comparsas practicando ya para estar listos al 100% para esta fiesta en este momento. Y da mucho gusto ver, por supuesto, a jóvenes, a damas como las que vemos en este momento en pantallas, y también a jovencitos, a niños que sean partícipes de esta fiesta del Carnaval Veracruz 2017. Es una fiesta, es para la familia, y da gusto ver a las familias en las gradas y a las familias también, por qué no decirlo, algún papá, algún niño que forma parte de alguna comparsa o algún carro alegórico en este contexto. Así es, Edgar, todos se suman a esta fiesta del carnaval y es momento de despedir a nuestro director general, contador Raúl Martínez Chávez, porque él se tiene que ir a supervisar todo lo que se está llevando a cabo en este set. Tenemos una transmisión bastante amplia, pero además, director, el día de mañana continuamos con las transmisiones. Definitivamente nos pueden seguir en la mañana, en el fin de la mañana y por supuesto desde la tarde. Así es, a partir de las 11 de la mañana la transmisión de Radio Televisión de Veracruz y a las 7 de la noche el segundo desfile de carnaval de este domingo de carnaval. Y así de esta forma vamos a recibir al siguiente contingente que viste de amarillo, un color amarillo encendido, Edgar, que da para gozar. Sí, vienen vestidos algo así como faraones, con esta vestimenta en amarillo con rosa y también en blanco con la batucada, con los tambores que le dan mucha alegría al carnaval de Veracruz. Vamos a escuchar un poquito de este ambiente, de esos tambores, para que usted se sienta en casa, se sienta parte de esta fiesta y pueda bailar en la sala, en la cocina, en donde usted, ahí lo pueda disfrutar. Bueno, pues ahí veíamos esta comparsa, sin duda muy alegre, con los tambores, bailando, disfrutando. Y bueno, pues le vamos a dar también la bienvenida a nuestra compañera Paola Ríos, que se une a esta transmisión, Monse, para ser así parte es, de Paola. Este grupo de compañeros que llevamos hasta la comunidad de su hogar la transmisión del Carnaval de Veracruz. Así es, Paola, este día yo creo que lleno de felicidad, de fiesta, y con ese hermosísimo color que portas el día de hoy, que te ves chulísima, así como todos en esta fiesta que se viste de gala. Muchas gracias, un honor para mí estar con ustedes compartiendo en este momento el cuadro. Ya me fui a bailar salsa, ya bailé un poquito de reggaetón porque el veracruzano es alegre y el jarocho es el mejor anfitrión para estas fiestas. Y ya estamos viendo un poquito que se está acercando una de las comparsas más tradicionales que tiene este carnaval de Veracruz, nada más y nada menos
rascacielos elegantes de La Huaca, un barrio antiguo del puerto de Veracruz y de donde han salido grandes artistas. Y vaya qué pasos, López. Yo creo que ahí te da la competencia unos 2-3 pasitos de baile, fácilmente, López. Sí, hay que llevar unos cursitos de salsa, ¿verdad?, para poder practicarlos, pero como lo comentas, una de las comparsas más conocidas, más famosas, más tradicionales, las estrellas de La Huaca, un barrio tradicional en Veracruz, más de 300 años de historia de este barrio de La Huaca, que en el tiempo de la muralla, bueno, estuvo afuera de la muralla, después se derribaron las murallas, hubo unión, y qué decirlo, por cierto que el barrio de La Huaca ya empieza a hacer también sus fiestas internas de la gorda y la picada, de esos antojitos muy tradicionales, que incluso este día lo retomaron, y quienes pudieron asistir a La Huaca a disfrutar de estos antojitos antes de llegar al paseo, pues han tenido un día grandioso. Ya me comí dos verdes, una de ranchera y una gorda. Así que si ustedes nos están viendo y nos están escuchando, vengan al puerto de Veracruz a disfrutar de todo lo que es esta celebración, Monse, porque no solo es aquí el carnaval, también hay diversas actividades, tanto culturales, en cada colonia también hay una especie de carnavalito. Así que donde usted se pare en el puerto de Veracruz, definitivamente va a sentir el ambiente y el sabor que tiene el veracruzano, inigualable. Así es, Paola, y para sentir este sabor inigualable que tenemos los jarochos, porque orgullosamente tenemos los jarochos, yo soy una de ellas, quiero mandar saludos hasta la ciudad de Coatepec, donde también están siguiendo esta transmisión, así también en la Ciudad de México nos siguen, en otros estados como Puebla, Michoacán. Digo, hay una infinidad de lugares como Oaxaca, bellísimos, desde donde nos están mandando saludos, y yo creo que los invitamos, todavía nos restan 3 días de esta deliciosa fiesta de desfiles, pero si no se quiere venir al desfile porque no le dio tiempo, tenemos la Macroplaza. En la Macroplaza puede disfrutar de los eventos masivos. El día de hoy con Willy Colón. ¿A quién no le gusta la salsa, por favor? Sí. De hecho, yo cuando empecé a escuchar salsa fue de Willy Colón, de Di Santiago, de esos ya tradicionales de la salsa, al menos en nuestra generación, en nuestra época, eran los que se empezaban a escuchar. Un ritmo que a todos nos gusta, sepamos o no sepamos bailarlo, es alegría. Así es que sin duda la salsa, un gran ritmo aquí en la conurbación Veracruz-Boca del Río, muy ad hoc a la alegría del jarocho. Oigan, ¿y qué creen? ¿Quién creen que anda allá abajo ya bailando con los comparseros? Mauro, vamos a mandarle un saludo a Mauro. Mauro, dinos cómo está el ambiente, porque hola, nosotros desde la tarima te estamos viendo unos pasos. Y que ni qué, te bárbaro, gusta bailar, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Ya me lesioné la rodilla, muy buenas noches, pero mira, estamos precisamente donde surge toda la alegría, que es con la gente. Estamos aquí con Mari Carmen, sin ellos, hay que decirlo, sin la gente, pues obviamente no sería posible el carnaval de Veracruz, el más alegre del mundo. Mari Carmen, platícanos de dónde vienen, desde a qué horas llegaron y cómo se le están pasando. Ay, bueno, somos de aquí del puerto y llegamos desde las 5 de la tarde para estar presentes en los mejores lugares de este carnaval 2017. ¿Qué le ha parecido hasta el momento el ambiente? Muy buen ambiente, todo en orden. La verdad, muy buen trabajo por parte del comité. Muy buen trabajo. Y estamos también aquí con Alicia. Alicia, buenas noches. Pues platícanos cómo te la estás pasando, qué te ha parecido hasta el momento el paso y todavía viene lo mejor. Pues está muy súper bien. La verdad, nos estamos divirtiendo. Los carros alegóricos muy bonitos y las comparsas también geniales, la verdad. Y soy de aquí de Veracruz, somos de aquí de Veracruz. Pues ahí está la gente del puerto de Veracruz, donde se hace realmente el carnaval, es precisamente aquí con la gente, la que viene a disfrutar, a gozar. Vemos a muchas familias, eso es bueno, y ojalá, porque va a venir seguramente lo mejor. Todavía faltan varios paseos y por supuesto los tendremos aquí. Así es, Mauro. No te vimos bailar, Mauro, sabemos que te gusta la salsa y que haces muy buenos pasitos, pero bueno, en la próxima comparsa esperemos verte bailar. Y además déjenme decirles, Edgar, que en lo que esperamos a que llegue la siguiente comparsa, es importante destacar la seguridad de este desfile, de este gran desfile como de los que se vienen. Y para darle más, con más aspectos acerca de todo este gran operativo, con más de 500 elementos de seguridad que se viene desarrollando, es para que usted se pueda sentir en un ambiente tranquilo y familiar en estas fiestas del Rey Momo. Estamos viendo en este momento ya un nuevo carro alegórico, pero mientras se desplaza hasta el punto donde nos encontramos, vamos a ver todo lo que nos cuenta Martín Ramírez acerca de la seguridad en esta edición 93 del Carnaval Más Alegre del Mundo. Garantizar la diversión para más de 1 millón de personas no es el único reto del Carnaval de Veracruz. La seguridad también es una labor titánica de la fiesta, en la que esta vez participan 15 dependencias. En total,
se desplegarán 3.126 elementos, 500 de la Policía Estatal, 620 de la Primera Región Naval, 48 de la Policía Federal, 800 de Seguridad Privada, 180 de Tránsito del Estado, 200 de la Fuerza Civil, además 60 de Tránsito Municipal, 50 de la Dirección de Gobernación de Veracruz, 16 de Política Regional, 105 de la Primera Brigada de Infantería de Marina y 100 elementos de la Cruz Roja. Vamos a tener unidades de primer contacto que van a estar recorriendo la circunferencia del desfile para hacer un acceso más rápido a las emergencias, con ambulancias, unidades de primer contacto, las unidades Yankee, que son las bicicletas, también para andar patrullando, bueno, andar recorriendo toda la periferia de los eventos. Los accesos se ubicarán en Emiliano Zapata, Juan Barragán, Amado Nervo, Francisco Hernández y Hernández, Jicotencatl, 16 de septiembre, Valentín Gómez Farías, 1 de mayo, Santos Pérez Abascal, Horacio Díaz, Agustín Lara, Simón Bolívar, Washington, José Martí, Costa Verde, Mar de Arabia, Mar de Cortés y Reyes Heroles. Los elementos de protección civil se colocarán en los accesos con también equipo de radiocomunicación y harán recorridos durante el evento, para también indicar a cualquiera de los organismos que deben atender en caso de algún incidente. La vigilancia estará reforzada en las inmediaciones de la Macroplaza del Malecón de Veracruz, especialmente durante los conciertos masivos, con apoyo de Protección Civil, Cruz Roja y Tránsito Estatal. Esta ocasión, la Fiscalía General del Estado colocará módulos de atención itinerante para recibir las denuncias de los ilícitos que pudieran presentarse en la zona. Se instalarán dos fiscalías móviles. Una va a estar en inmediación de la Escuela Náutica, ubicada en el Boulevard Manuel Ávila Camacho. Y en Boca del Río se instalará a la altura del monumento erigido a la memoria de los niños héroes. Se brindará atención durante los 5 desfiles alegóricos programados, en tanto que las fiscalías investigadoras adscritas a los distritos judiciales permanecerán en guardia a las 24 horas del día. Así que el despliegue de más de 3.000 efectivos buscará que la edición número 93 del Carnaval de Veracruz culmine con un saldo blanco. Martín Ramírez, RTV, más noticias. Costa Rica, Hidalgo, Veracruz, porque hasta la zona norte también nos están viendo y están viviendo esta edición del Carnaval de Veracruz. ¿Y qué ambiente tienen las comparsas, Edgar López? Miren, ya vemos esta gran comparsa de personajes animados de un cómic por ahí, bien vestidos, me parece que del Hombre Araña, chicas y chicos, que traen un ritmo. Vamos a escuchar un poco. Sí, la verdad que toda la gente se está divirtiendo y es muy grato ver a todo el pueblo veracruzano disfrazados en esta ocasión del Spider-Man, el famoso Hombre Araña, delgaditos, gorditos, disfrutando. Y bueno, pues sin duda la fiesta del Carnaval de Veracruz. Hace poco veíamos pasar el carro alegórico de Juan Carnaval, el personaje muy característico de estas fiestas. En esta ocasión, esta comparsa, ahora vestidos del Hombre Araña. Y es que aquí no hay edad para participar en el Carnaval de Veracruz y hay personas de distintas profesiones que aportan principalmente esta fecha del carnaval, hacen un espacio en sus agendas porque esta fiesta no solo es del jarocho ni del boqueño, es de todo el estado de Veracruz. ¿Y qué ambiente traen estos chicos de la comparsa Traviesos, así se llama, bien caracterizados? Edgar, yo creo que ese traje le queda bien a Giovanni Morón, ¿eh? Por ahí ha de andar ya caracterizado Giovanni Morón. Vamos a ver a quién tiene Mauro Sandoval ahorita en un momento, a quién está contactando ahí abajo. Vamos con Mauro. Vamos con Mauro, allá abajo con la comparsa. Está tan divertido bailando, Mauro. ¿Me escuchan? Mira, sí, estamos con... Adelante, Mauro. Estamos con el señor Dante Moreno. Señor, ¿cuántos años bailando y de dónde viene? De Jalapa, Veracruz. ¿Cuántos años?
15 años aquí veniendo. Oye, ¿qué lo anima, qué lo motiva a venir? El corazón, el corazón. ¿Cuántos años? El corazón. ¿Qué edad tiene, señor? 70, voy a cumplir el día 3. 70 años, esto es el carnaval de Veracruz, la gente con la edad, señor, felicidades. Felicidades, siga disfrutando. Ahí está la gente que hace el carnaval. 70 años, mis respetos, mi respeto a la condición física y aparte cargando su dinosaurio. Sí, con estos 70 años, lo bueno que viene montado en su dinosaurio para que pueda avanzar el señor, pero 70 años disfrutando del carnaval. La edad no importa en esta fiesta, Monse, Paola, amigos de TV Más, lo importante es disfrutarla, lo importante es vivirla y ser parte de ella. Y mira qué hermoso carro, el de los ferrocarrileros de Ferromex. Carrileros que traen también un ambiente, unos trajes muy llamativos, caracterizados por el color morado y amarillo y algunas tonalidades verdes. Todas esas personas que participan en, en las comparsas tardan aproximadamente un año en confeccionar su vestuario, en practicar, montar la coreografía, y realmente es un sacrificio el que están haciendo porque son bastantes recorridos. Yo, Edgar López, no aguanto creo que ni el kilómetro caminando, entonces imagínate todo el recorrido que tiene que ser. 5.3 kilómetros los que recorren, y ahora vemos a la comparsa de los Pachucos, una tradicional comparsa de mucho arraigo aquí en todos los desfiles de los distintos carnavales a lo largo de sus distintas ediciones. Y ya los vemos, como decía Paola, con unos trajes muy coloridos, esas mangas tan características de los salseros, de los rumberos, que además, solo de verlos, me dan ganas de bajarme del templete e irme caminando con la comparsa bailando, pero no sé si aguante los 5.3 kilómetros, Edgar. Bueno, lo importante es que ya estamos a la mitad aproximadamente de esos kilómetros que viene de Boca del Río a Veracruz. Estamos aquí a la altura del Asta Bandera, así es que si quiere usted llegar y verse en televisión, puede acercarse a nuestro palco de transmisiones en el Asta Bandera en el puerto de Veracruz. Y sí, desde que termina un carnaval, ya empiezan a diseñar el próximo carnaval. La verdad que no es solo bailar, es parte de una cultura, de una tradición, buscar los colores, buscar el diseño. Termina un carnaval y al día siguiente ya están preparando el siguiente carnaval. Así es que enhorabuena para todos los participantes en cada una de las comparsas, cada uno de los carros alegóricos y también, por qué no decirlo, cada personaje individual particular que quiere participar y que busca un disfraz, como hace unos momentos veíamos con Mauro platicando con el señor que venía montado en su dinosaurio. Así no es, importa cómo, pero la gente tiene que participar. Así es, esto es una fiesta del pueblo, una fiesta para el pueblo y para todos los veracruzanos y para todos los mexicanos. Y vamos a aprovechar para mandar saludos a Susi Martínez, que nos manda saludos, están trabajando en el Hotel Oriente, nos manda muchos saludos, por favor. María del Socorro Alarcón Delfín, también saludos desde Ciudad del Carmen. Y mandamos saludos a Ari, que está siguiendo la transmisión desde la ciudad de Jalapa, y a todos los municipios que siguen esta hermosa tradición del carnaval de Veracruz. En este momento vemos otra máquina de los ferrocarriles. Ahí viene otro tren. Ahí viene otro tren. Vamos a escuchar este sonido de la máquina de vapor, entiendo que es lo que está representando con su tradicional campanita. Y bueno, pues deleítese con lo que puede ver en este momento a través de la señal de TV Más. Y es bien curioso, bien particular, Monse, Paul, amigos de que nos siguen a través de la señal de TV Más, cómo esta fiesta del carnaval se va transformando, ¿no? Cuántos años, cuántos siglos han pasado desde Europa, que llega con los conquistadores, con los portugueses, con los españoles al continente americano, y ya cada región de cada país lo va adaptando a sus costumbres, a sus tradiciones, y no puede faltar en Veracruz esa parte de la alegría, de la fiesta, del colorido. El jarocho de por sí es alegre, es fiestero, y que haya adaptado estas costumbres de carnaval con esta ya tradición característica, Paola, de la fiesta, es parte importante, porque el jarocho es alegre y el carnaval tiene que ser así, por eso es el más alegre del mundo. Por supuesto, desde 1924 comenzó la tradición del carnaval de Veracruz, ya organizado formalmente por un comité ya de ciudadanos, y desde entonces el veracruzano, dice por ahí que el veracruzano antes de caminar aprende a bailar, tiene el sabor y seguro que así es, Pao. Claro, y mire que yo conozco puertorriqueños, dominicanos, venezolanos, llegan al puerto de Veracruz
y se enamoran por completo porque el sabor que tenemos los veracruzanos, discúlpenme, pero no cualquiera. Y estamos viendo también a la Juventud Ferrocarrilera, es otra de las comparsas que está participando en esta edición del Carnaval de Veracruz 2017. Ellos vienen caracterizados con unos trajes muy llamativos, una base negra y con lentejuelas en color amarillo y rojo, que se distinguen fácilmente, y vaya pasos que traen todos ellos, sin duda. Por ahí también, al final de los recorridos se dan unos premios especiales a las comparsas. Es por esto que estas personas bailan con una intensidad, con una emoción, y se entregan completamente a estos festejos del carnaval. Sin duda la fiesta del Carnaval de Veracruz. Autolavado Burbujas de Amor le ofrece servicio de lavado de motor, chasis, cambio de aceite y pulido, encerado y desmanchado de cristales, rines y faros para que su vehículo se proteja del salitre que existe en el ambiente. La dirección es Heriberto Jara, entre Washington y Martí, en el fraccionamiento Reforma. Así es que si tiene que llevar a servicio o lavado su auto, no lo piense más. Burbujas de Amor, Heriberto Jara, entre Washington y Martí, en el fraccionamiento Reforma. Así es, pues ahí muy fácil de llegar aquí a unas cuantas cuadras de este fabuloso bulevar Manuel Ávila Camacho, donde se vive el sabor de la fiesta. Y aquí estamos viendo, como bien decías, Paola, ahora otro carro alegórico muy colorido. ¡Baile, baile! Y sobre todo con esta canción que caracteriza mucho a los veracruzanos de una otra forma, y que cuando la escuchan dice Veracruz, y es lo que están transmitiendo incluso las personas que están en los carros alegóricos, la intensidad y el ritmazo que tienen. Y ya atrás de ellos se encuentra la banda del Riel, que también es una de las comparsas de los ferrocarrileros. Ellos vienen bailando salsa tradicional con mucho ambiente, Edgar, Monster, y hay hasta niños, porque esta tradición de bailar va desde los abuelitos, del papá, del niño. ¿Cuántos de esas personas que estamos viendo, estos contingentes, no crecieron incluso también con sus abuelitos en esta fiesta que es la más importante del estado de Veracruz? Así es, importantísima la presencia familiar, porque como bien dices, Pau, desde la juventud, desde niños, infantes, hasta adultos mayores, se dan cita en estas fiestas de la carne, Edgar. Sí, y un paseo que se da ahora en el bulevar, que le permite a mucha gente, a mucho veracruzano y también de otros estados y de otros países, hay que decirlo, de venir a disfrutarlo. Pero recordemos cuando en años anteriores solo se daba en el centro histórico de la ciudad, sobre la avenida Independencia, empezó a crecer y se vio obligado a traerlo a esta área, a este espacio, para que miles, millones de personas lo puedan disfrutar. Y yo me quedo con aquella historia que enmarcaba el carnaval, cuando se hablaba del baile de máscaras, que era muy tradicional, que se empieza la fiesta porque la gente no llegaba a vestirse al salón. Caminaban desde sus casas, por las calles, hasta el baile de máscaras, y pues ahí es donde, con los antifaces y todo, la gente, el regocijo, empezaba a gritarles, el bullicio, y se fue dando toda esa transformación del carnaval, de los paseos, de la alegría. Pero me quedo con ese romanticismo del baile de máscaras de carnaval. Y es que el jarocho es irreverente, porque en algún momento de la historia de los carnavales se llegó a prohibir el uso de máscaras y que los hombres se caracterizaran de mujeres. Fue en el año más o menos de 1731, y aquel que tenía la osadía de ponerse una peluca, de vestirse de mujer, nada más y nada menos que le tocaban 200 azotes. Yo creo que valía mucho la pena, porque hubo mucha gente que no le importó esta prohibición y decidió salir a festejar a las calles, y ya después fue algo regularizado, y que pues ya el veracruzano y el jarocho ya esperaba ansiosamente. ¿Qué máscara te pondrías, Edgar? A ver. Pues yo creo que con la que traigo no necesitaría otra máscara, ¿verdad? Pero qué interesante se va dando esa transformación. Comentabas, Paola, de ese tema. Regularmente, bueno, el carnaval a inicios era como algo más formal, algo claro, de más categoría. Poco a poco se empezó a dar esta diversidad, este regocijo, y ahora, pues bueno, es característico ver a hombres vestidos de mujeres. En fin, ya se ha vuelto parte de esa tradición y de esa picardía jarocha. Así es, pero no, es decir, no podemos dejar de escuchar esta marching band que está de fondo. Thank you.
pues cuando vemos este hermoso carro alegórico con la figura de un mamut engalanado por todas las hawaianas tradicionales y estamos viendo esta variedad de colores, yo le quiero invitar a todos aquellos que se vinieron para acá el sábado y domingo y que todavía les queda el lunes y martes, o a quien no se animó a venirse al carnaval y que tiene estos días de diversión, a que se vaya a Costa Esmeralda a disfrutar del Hotel Istirincha, que le ofrece una variedad de gastronomía, unos espacios ecoturísticos hermosos y puede disfrutar de las playas de Costa Esmeralda, Edgar. Muy recomendable, ya tuve la posibilidad de estar con la familia en Istirincha, que significa cangrejo azul, y está en Costa Esmeralda, orilla de la playa, con mucha vegetación y aparte hay diferente fauna, como un pequeño zoológico en ese hotel, así es que tienes fauna, tienes también el ambiente natural y la playa, así es que sin duda un buen lugar para disfrutar un fin de semana, el ecoturismo, claro. Así es, correcto, allá en Costa Esmeralda, Hotel Istirincha, puede irse para allá si no quiere gozar. Así es, el cangrejo azul. Y ahora escuchamos y vemos también a través de la pantalla de TV Más este colorido contingente de comparseros. Es la flota veracruzana. Saludos a la flota veracruzana. Algunas características, algunos personajes de egipcios estamos viendo en la pantalla. Ahí el bastonero de esta comparsa. Y trae unos trajes pues bastante vistosos ahí con amarillo, con azul, con blanco. Y bailando nada más y nada menos que el ritmo de Victoria Manuel y la India. Ahí estamos viendo la imagen, el ritmo de Salsa Giants es esta canción. Qué bien te sabes la canción, por Paola. Por supuesto, Edgar. Veracruzana, y que no me gusta la salsa, ¿cómo vas a ver? Miren, está ya Mauro con un contingente y tenemos un entrevistado por allá. Mauro, ¿qué tal está la salsa allá? Hola, pues aquí nos encontramos con un personaje de este carnaval, por supuesto, un personaje del mundo deportivo, Manolo Glover, ex árbitro internacional, gafete FIFA, en fin, pero hoy parte el carnaval de Veracruz. Así es, como desde hace 29 años participando en el carnaval de Veracruz, muy contento, de forma distinta, porque empiezas a disfrutar todo el ambiente, toda la gente, es bonito. Oye, ¿cómo fue que te animaste por primera vez a un carnaval, ¿no? De árbitro, pedías permiso en federación, ¿cómo le hacías para disfrutar el carnaval? No. La primera vez tenía 15 años, era un niño, y cuando era árbitro también venía, solo cuando tenía oportunidad. Cuando no me tocaba viajar, ya estaba aquí. ¿Te creo? No, claro. Sí, claro. Sí, ahí está. 29 años ininterrumpidos. Manolo Glover, un personaje de este carnaval, por supuesto, del deporte veracruzano. Repetimos, exárbitro internacional, un personajazo. ¿Y para rey de carnaval no te gustaría? No creo todavía. Ah, ¿todavía no? Todavía. ¿Quién sabe? Bueno, pues ahí dejó la posibilidad abierta Manolo Glover de ser en un futuro rey del carnaval. Primero Dios. Gracias, Manolo. Un poquito más de dinero y le armamos. Gracias, disfrútalo. Gracias a ti. Ahí están las palabras de Manolo Glover, un personaje de este carnaval. Muy bien, Manolo Glover, silbante veracruzano, gafete internacional de FIFA, sino ya un personaje del deporte y también de la tradición del carnaval de Veracruz, que ya mencionaba cuántos años dándole a la rumba aquí en el carnaval. Es muy recordado por esa final de Chivas contra Pumas. Ni se la recuerdo. Ya no se la voy a recordar. Dice por ahí que se le escapaba a la gente de Federación Mexicana. No contaban con Glover en el carnaval de Veracruz. Y ya también estamos viendo imágenes de una batucada espectacular, y miren que las veracruzanas no le piden absolutamente nada a las brasileñas para mover la cadera, Monse. Por supuesto que no, mira este ritmazo que traen estas hermosas señoritas que desfilan en este momento con estas plumas que engalanan esos trajes, y bueno, ¿qué te puedo decir de los muchachos que vienen dándole ritmo a este contingente? La batucada emperatriz es la que estamos viendo y escuchando en estos momentos, en esta edición del carnaval de Veracruz.
sin duda, y sí, me falta espacio para bailar, pero sin duda un reconocimiento a las batucadas, a las comparsas, porque le ponen la alegría, no porque no la pongan los carros alegóricos, pero los que hacen las comparsas son los que animan al público a bailar, pueden tocar. Sin duda es una pieza importante dentro de los paseos de carnaval, el tema de las comparsas, las batucadas, siempre ambientadas, con mucho ánimo, llevando a bailar a todos. Y para demostrar este ambiente que se vive, recuerde que por la televisión de los veracruzanos, por Radio Televisión de Veracruz, estamos transmitiendo en HD una señal impresionante, el colorido vivo completamente de este gran desfile, este primer gran desfile de carnaval en su edición número 93. Un gran esfuerzo de un inmenso personal que se encuentra aquí reunido y que lleva hasta los hogares de todos ustedes esta fiesta jarocha para que usted la disfrute en la comodidad de su hogar. De Veracruz para el mundo. ¿Y qué estamos viendo por ahí? ¿Acaso será Marc Anthony el que está bailando? Pues se parece bastante. Es la comparsa Estrellas de la Salsa. Me voy, como que me dan ganas de escaparme un poquito a bailar. Miren, vamos a ver las imágenes ahí. ¡Qué coordinación! Porque a muchos nos gustará bailar, pero para hacerlo de esa forma realmente hay que nacer y que tener... vamos a ver, estamos viendo imágenes ahí de la gente bailando. Por ahí ahorita nos van a regalar unas imágenes y vaya coordinación que tienen que tener. Así es, Paola. No cualquiera, ¿eh? Importantísimo mencionar que de fondo ustedes verán que las gradas están aquí a reventar. No cabe un alfiler en esta edición 93 del Carnaval Más Alegre del Mundo. Y bueno, pues le recordamos que usted todavía está en tiempo, porque en la zona norte de este bulevar apenas está por llegar el contingente de apertura de este desfile de carnaval. Sí, tienen la oportunidad todavía de ver gran parte, vamos prácticamente a la mitad de lo que es este contingente de este primer gran desfile de carnaval 2017. Estamos viendo a las Estrellas de la Salsa, quienes están haciendo su arribo aquí frente al palco de Radio Televisión de Veracruz. Y por ahí hay personajes también, porque el veracruzano le gusta caracterizarse. Y también vemos ahí a unas mujeres muy exuberantes. Muy guapas mujeres las jarochas. Tranquilo, Edgar López, por favor, Ahorita vamos a ver las imágenes de una rubia exuberante que viene acercándose. Ahí la estamos viendo. Creemos que Mauro, que ya está abajo, la quiere entrevistar. Ya viene por acá esta rubia exuberante y la ven ahora en sus pantallas. ¿Y con Juan Gabriel? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Para los que pensamos que ya se había ido, allá va el imitador de Juan Gabriel, muy parecido, sin duda alguna, recorriendo los 5.3 kilómetros de este gran primer desfile. Y se le escapó a Mauro Sandoval, ¿eh? Lo vio, ¿quién sabe por qué? No, se le escapó, Mauro le dijo, te dejé en casa. ¿Qué haces aquí? Mejor se separó. Pero bueno, es lo que platicábamos de esa... caracterización que le gusta al jarocho, al veracruzano, es parte de esa alegría de esta fiesta. Y hace unos momentos veíamos, decías, Paula, a Marc Anthony. De momento dije, es James Bond o algún, pero no, es sin duda, aunque llegó sin su Jennifer, era el buen Marc Anthony. Tú pregúntame de salsa, Edgar López, y estamos viendo imágenes de los auténticos de la salsa, quienes están haciendo su arribo aquí en el Parque de Radio Televisión de Veracruz. Y es que al veracruzano ponle cualquier ambiente, cualquier ritmo, cualquier sabor, cualquier canción, y la va a bailar y la va a disfrutar de una forma espectacular. Y sobre todo, el clima ha sido muy benéfico con este primer gran desfile del carnaval. Primero comenzó con unos vientos del norte desde muy temprano. Ya el viento se ha calmado, hasta parece que le gusta al viento hacer acto de presencia en cada edición del carnaval. Pero en esta ocasión, la verdad hay que reconocer que la brisa del mar está siendo benéfica porque nos refresca desde este punto. Si me permiten, tenemos una hermosa vista. Estamos colocados exactamente el set de Radio Televisión de Veracruz. Se encuentra frente a la Asta Bandera Monumental, que se encuentra ubicada en este bulevar Manuel Ávila Camacho, de frente el faro de la Isla de Sacrificios. Pao, Edgar, yo creo que cualquiera pide esta vista, que nosotros estamos gozando de ella. Ahí tiene, de Veracruz para el mundo. Véngase a disfrutar un poquito, véngase a rumbear con nosotros. Y
le juro que no se va a arrepentir. Seguramente que agarra sabor jarocho, y si no agarra sabor jarocho, seguramente agarra la pachanga. O agarrará lo que se le aparezca enfrente. Pues para eso son las fiestas. Pero para esas son las fiestas. Y ahorita que comentas, Monse, en dónde estamos ubicados y que se ve el brillo del faro de la Isla de Sacrificios, hay que recordar que fue en 1945, a partir de ese año, cuando se inician los paseos por la noche, cuando ya se pudo autorizar el tema de la electricidad para los foquitos, para las luces, que antes eran los desfiles por la mañana, pero sin duda en la noche, con toda esa luminosidad, da por supuesto otro sentido a los paseos de carnaval. Así es, vemos este carro iluminado, como ya lo dices, Edgar, Pao, miren qué hermoso, cómo lucen estos colores. Aquí la fiesta del carnaval, como bien lo dicen, es multicultural y es multicolor. Sí, sobre todo también este carro alegórico haciendo partícipes a los niños, que son los que se van a tener la herencia de esta edición del carnaval de Veracruz. Vemos ahí a los niños participando en tantos diversos objetos. Me hubiera traído a mi casco de béisbol, porque están buenos aquí uno que otro obsequio que cae como un proyectil. Y también ya tenemos de fondo, después de este carro alegórico, a los salseros del Médano, que vienen un poco caracterizados entre jamaiquinos y el ritmo que traen ahí de salsa. Vamos a escuchar el fondo musical que nos presentan los del Médano. Puertorriqueño, y es que al veracruzano le gusta la salsa. Y ya después de este contingente también se acerca uno más del DIF de niños, en los cuales está inspirado en uno de los emblemáticos tranvías que recorrieron gran parte del puerto de Veracruz desde su fundación. Gran parte de esos tranvías atravesaban lo que era el tranvía del recuerdo, Pau. Qué hermosura, ve esta belleza. Y es precisamente ahí donde se transportaban gran parte de las personas que vivían en el puerto de Veracruz, y que hay muchísimas anécdotas. Incluso en el centro histórico aún todavía hay vestigios de las vías las cuales recorrían esos famosos tranvías. Así es, y también es digno mencionar, y muy de mucho reconocimiento a las personas con capacidades diferentes, que no por eso esto es un impedimento, se hacen presentes en esta fiesta. Aquí vemos personas en silla de ruedas que también se animan a desfilar, y esto habla bien de lo que somos en Veracruz, habla de nuestra cultura, habla de esta diversidad y habla de que sumamos todos. Es un orgullo. Esta es una fiesta incluyente en la cual ningún veracruzano se puede quedar fuera, y no es un impedimento. Si pueden practicar deporte, también pueden hacer. Incluso hay una categoría en Olimpiada Nacional en el cual hay baile sobre silla de ruedas que también se premia. Y miren que los veracruzanos para eso nos pintamos absolutamente solitos. Y estamos viendo en este momento a la comparsa Aéreo Salsa Nuevo Milenio, quienes están pasando enfrente del Parco de Radio Televisión de Veracruz. Y esta fiesta no se acaba, Edgar López. Sí, me gustaría comentar, Paola, lo que comentabas de Imonce, de las personas en silla de ruedas. Es una fiesta de inclusión, y qué importante es que ya estas personas se animen, o también sus familiares se animen, a llevarlos a pasear, a disfrutar, porque hace muchos años esas personas como que se la pasaban en casa. Era muy difícil que salieran o que los sacaran a pasear, como que de repente significaba un compromiso más, y no, ya hemos visto que hay mucha inclusión, las personas participan, como en esta ocasión, en las fiestas de carnaval, participan ya muchísimos en el deporte, Juegos Paralímpicos, a nivel nacional está la Paralimpiada Nacional, en fin, ya hay mucha apertura, mucha inclusión a estas personas, y qué bonito verlas cómo participan en esta ocasión en las fiestas de carnaval. Y haciendo un poquito de historia, recordando a las figuras, Paola, que han participado en el carnaval, y hablar de figuras como Yolanda Montes, mejor conocida como Tongolele, aquella bailarina del flequito blanco en la frente, y qué decir de Pedro Infante, que estuvo, y sin duda dos grandes veracruzanos, artistas históricos como Agustín Lara y Toña la Negra, que sin duda como veracruzanos pues fueron muchos años parte de estas fiestas de carnaval. Así es, Edgar, y sobre todo que representaban lo que era la historia y participaban en cada uno de los eventos de esta edición del Carnaval de Veracruz en distintos años. Y estamos ahora viendo imágenes de la batucada Nuevo Horizonte, quienes vienen caracterizados como personajes animados. Así es, y de ahí de todo vemos ahí
muy gustados para los niños. Así es, tenemos desde un Transformer hasta el Hombre Araña, también se dieron cita en esta fiesta del carnaval 2017, llena de sabor, llena de color, llena de alegría para todo de Veracruz, para el mundo. Hay material para niños y niñas grandes y también hay personajes para los niños también. Así es, y vamos a saludar a todos los estados que se están enlazando con nosotros a través de la señal de TV Más. Muchísimos estados están tomando y siguiendo esta fiesta, así que anímense. Si no pudieron hacerlo este año, el próximo stand de Veracruz los espera con los brazos abiertos y por supuesto a los 212 municipios del estado de Veracruz. Y ahí estamos viendo imágenes, ya lo comentábamos, de la batucada. No, Bolita, te vamos a escuchar un poco de esta batucada. Así como mandamos saludos hasta Cuautla, Morelos, donde nos ven por internet, y aprovechamos también a mandarle un saludo a Yazaret Francisco. Por algo Veracruz es el más alegre del mundo, nos dice, solo Veracruz es bello. Saludos desde Toluca para ella. Fanny Pérez nos manda saludos desde Coatzacoalcos a la familia Tadeo Pérez, que sigue en esta transmisión de Radio Televisión de Veracruz. Un saludo desde Veracruz para el mundo y para todos estos lugares donde siguen esta transmisión, un esfuerzo conjunto de Radio y Televisión de Veracruz. Arturo Cruz, muchos saludos también. Él nos dice gracias por su transmisión del hermoso carnaval de mi bello Veracruz. Saludos desde Colima, estamos siguiendo la transmisión, muy buena. Muchas gracias también para Arturo. A la familia Vázquez Reyes, los saludamos desde La Blanca, Mérida. Fíjense, desde Mérida están siguiendo esta transmisión. ¡Qué orgullo! Sí, la verdad que Radio Televisión de Veracruz, a través del sistema de la red, llega a diferentes estados. Y qué decir ahora con la internet, con las redes sociales, nos siguen en todo el planeta. Así es que saludos para todos los que nos escuchan a través de Radio Más, los que nos ven a través de la señal de TV Más y los que están conectados a través de redes sociales. Un saludo y un abrazo caluroso. Salcero desde el puerto de Veracruz. Les recuerdo nuestras redes sociales en Twitter, arroba TV Más, y por Facebook TV Más. También síganos a través del Periscope, acuérdense, enlazar a través del Twitter, arroba TV Más. Esta transmisión, vamos a la mitad apenas de este gran primer desfile, no se la puede perder. Tenemos mucho sabor, mucha energía para dar. Sí, y sobre todo como la energía que está teniendo en este momento el contingente de estrellas de Cosamaloapan, porque para la gente que nos está viendo y nos está escuchando, este carnaval participan diversos comparsas, no solo de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, también otros municipios han decidido participar en esta edición, y ahí tenemos a las estrellas de Cosamaloapan, que sin duda también son considerados en el término jarocho, porque son cerca de la cuenca, así que un saludo para toda la gente de Cosamaloapan, Veracruz, que siempre están al pendiente también de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, ya lo comentaba Monse, pueden hacerlo a través de las diversas plataformas que tenemos, tanto en Facebook, Twitter, también Periscope. Incluso también pueden visitar nuestra página de internet www.tvmas.mx y conocer un poquito más de nosotros, de todos los programas que tenemos en Radio Televisión de Veracruz. Estamos viendo imágenes de lo que está pasando en las gradas, la gente bailando, gozando, realmente no importa ni siquiera la edad, están participando en esta edición del Carnaval de Veracruz 2017, y como ya lo comentaba Edgar, distintos personajes han hecho aparición en esta edición del Carnaval de Veracruz, y por ahí hay una anécdota en los años 80, cuando ya decías que el recorrido pues era en el centro histórico, era tanta la gente que estaba precisamente en este carnaval, que anteriormente pues se distribuían mucho los famosos huevitos con confeti, con harina, pues como era tanta la gente, de un lado se empezaban a aventar los huevos y del otro, bueno, era una campaña, una batalla campal
la que había en el centro histórico antes. Así es, y todos estos y más detalles se han venido cuidando a lo largo de los desfiles. Ahora ya vemos llegar a un nuevo contingente. También trae sus bastoneras allá, un poquito más atrás de estos hombres que traen sabor. Y para hablarnos más de las bastoneras, les presento esta cápsula que Susana Herrera preparó para todos ustedes para que conozcan. La vemos. Yo cuando salgo en el desfile, soy un artista. Un 10, bastonera del 14. Muy bien. Porque el carnaval de Veracruz es el más alegre del mundo. Caritina Hernández Viveros vive y siente el carnaval de Veracruz. Lo lleva en las venas. Ha participado ininterrumpidamente en él desde hace 40 años. Dirige las famosas bastoneras del 14 y la edad no es impedimento para bailar a lo largo de los 5 kilómetros del bulevar al ritmo de la rumba y el cha-cha-cha. Ya fuimos ensayando, ahí ensayamos en la calle, en Doblado, y ya después pues nos incorporamos todas y éramos primero 8, después primero 10, dice no tiene que ser 14, bueno, dice, bueno, porque tú eres el de 1914, pues si tú estás joven, yo, no, mana, es que así se llama, dice, es que así vamos a ser 14 personas, ah, bueno, entonces así dice. Sin embargo, este año será diferente. Caritina fue operada recientemente de cataratas y en este carnaval no podrá participar. Gracias a Dios, yo de aquí para acá no me duele nada. No me den los brazos para alzarlas, para bailar no me duele, la cadera tampoco. Entonces, gracias a mi Dios, estoy bien. Lo que tengo ahorita es la operación y a veces me da cosa de que no vaya yo a ver. A sus 86 años de edad, piensa y reflexiona todo lo que ha vivido en esta fiesta, considerada la más alegre del mundo. Ha visto algunas de sus compañeras enfermarse, incluso perder la vida, pero firme y convencida dice, el tiempo no perdona y solo queda el recuerdo. Y para ella son recuerdos de felicidad, compañerismo, fiesta y baile. Susana Herrera Lazzarini, RTV, más noticias. Bueno, pues un reconocimiento, un aplauso enorme, Paola, a estas señoras que entre 40, 50, 60, 70, hasta 80 años nunca pierden la alegría, la pasión por la fiesta. Así es que un reconocimiento a todas estas señoras que forman parte de esta caravana importante de las bastoneras del 14. Paola, yo te pinto ya de 80 años bailando, así como estas bastoneras del 14. Así es que un reconocimiento para este grupo de señoras, las bastoneras del 14, que originalmente eran 14 personas, 14 señoras, por eso se les conoce como las bastoneras del 14, fundada también en el tradicional barrio de La Huaca. Y pues qué decirlo, que de repente se empezaban a juntar para bailar, para practicar en el ahora conocido callejón Doña La Negra, en el corazón del barrio de La Huaca. Así es que un reconocimiento a estas señoras, Paola, por esa fiesta a pesar de los años. Desde 1939 ellas están bailando al ritmo que les toquen aquí en el Puerto de Veracruz. Vamos a darles la bienvenida nada más y nada menos, como dicen en el béisbol, al cuarto en el orden. Al cuarto va a Giovanni Morón. Bienvenido, Giovanni. Ya andaba bailando por allá, ¿eh? Lo tuvimos que traer un poquito porque ya andabas bailando, Giovanni Morón. ¿Qué tal, Paola? Buenas noches, Edgar. Un gusto saludarlos, a toda la gente que nos acompaña. Ahí estamos, TV Más, aquí en el carnaval, muy alegres, por supuesto, compartiendo con toda la gente que nos acompaña aquí al lado del set, bailando con nosotros, departiendo de esta fiesta, de la fiesta del pueblo veracruzano. Y vemos, obviamente, los caballeros se regocijan con la pupila, de igual manera las damas.
también han pasado unos contingentes que, bueno, no abundamos en el tema porque Paola abre mucho la boca y se queda muy pensativa. Ya me voy, Esta noche, así es que gracias Giovanni Moró por estar con nosotros también. Y bueno, pues un reconocimiento a todos los que participan en este carnaval. Y un reconocimiento, Giovanni, Paola, amigos de TV Más, amigos que nos sigue desde la comodidad de su hogar, porque el libro de récord Guinness tiene catalogado al carnaval de Río de Janeiro, Brasil, como el más importante del mundo, pero el de Veracruz es el más alegre del mundo. También está dentro de los carnavales más reconocidos a nivel internacional. En el libro de récord Guinness está el de Río de Janeiro como el más importante, pero la alegría del carnaval de Veracruz no la tiene ninguno, y por eso hay que reconocer e invitar a todo el público, a toda la gente que todavía tiene tiempo de hacerlo, de que venga a la conurbación Veracruz-Boca del Río para disfrutar de este carnaval que desde 1970 se instaló la quema del mal humor. Y tenemos una semana de fiesta, así es que todavía nos queda hasta el próximo martes. Y vamos a ver imágenes, dice, yo soy la llorona. Y es que en este contingente de esta edición de el Carnaval de Veracruz hay distintos personajes que aparecen, entre ellos Giovanni, la llorona. ¿Cómo es? Así es, y bueno, tenemos enlace, hacemos enlace. Sí, señor. Con Mauro Sandoval. Mauro Sandoval, platícanos con quién estás y por favor, ya te queremos ver bailar. Mauro Sandoval, adelante. Mañana que se componga la rodilla. Fíjate, y ese rato mencionaban de la gente que nos visita, ¿no? A diferentes partes de nuestra república. Y aquí tenemos precisamente una familia que viene, ¿de dónde nos decía? De Tampico, Tamaulipas. Tampico, Tamaulipas. ¿Qué les ha parecido hasta el momento el carnaval, la ciudad, el clima y por supuesto pues el ambiente que lo hacen ustedes? No, pues el clima está delicioso, el ambiente está divertido, como debe ser un carnaval. Un carnaval significa alegría, alegría de la gente y para con la gente. Y muy bien organizado, me parece excelente la seguridad, excelente el ambiente, muy bonito todo, me parece muy agradable. Y aquí estamos, cada año venimos a divertirnos aquí al carnaval. Tenemos carnaval también allá, pero este para mí es el mejor de México. Ahí está, señora, pues desprecian un poquito el de Tampico por venir a disfrutar el de Veracruz. Sí, no, claro, pero pues me gusta mucho el de aquí de Veracruz. Ya hemos venido varias veces, ¿verdad? Y está muy bien organizado, muy bonito, y pues me encanta. Muchas gracias. Vamos a estar, a ver si para el siguiente año estamos aquí. Pues ahí está la gente finalmente, ellos son los que hacen el carnaval, los que ponen el ambiente, los que vienen de diferentes partes de la República Mexicana, así que Tampico presente también en el Carnaval de Veracruz. Gracias, Mauro, y por supuesto saludos a todos los tamaulipecos, a todos los regiomontanos, los bajacalifornianos, los de Coahuila, los de todos los rincones del país que nos visitan en este Carnaval de Veracruz. Y hay que platicar del Hotel Ecoturístico Isirinchap, que cuenta con diferentes actividades como integración de tortugas, liberación de tortugas, kayak, paseo en canoa, entre otras. Además, puedes disfrutar de los platillos que ofrece dentro de tu restaurante, toda una experiencia que puedes vivir para relajarte. Visita su página de internet www.hotelistirincha.com.mx. La inmensidad de la naturaleza para ti. Ya tuve la oportunidad de estar ahí en Costa Esmeralda. Isirincha significa cangrejo azul. Mi hijo hasta un cangrejo azul de peluche se trajo. La puedes pasar muy bien. Perfecto, venir al carnaval y disfrutar de las bondades de la naturaleza veracruzana, sin duda alguna, es algo especial. La distinción que hace la amable gente tamaulipeca que nos acompaña, distinguen el Carnaval de Veracruz como uno de los mejores o el mejor carnaval de toda la República Mexicana, y sobre todo el hecho de que Mazatlán, Veracruz, Culiacán, son gente muy bullanguera, muy alegre. Bueno, esa visión, esa expectativa que tienen es muy agradable, Eterno. Sí, sin duda, así es que esperamos a todos los que vienen de todo México y de todo el mundo, de todos los países. Vamos a escuchar un poquito de música que nos ofrece esta banda en el Carnaval de Veracruz 2016.
representado también, las bandas se han distinguido, las del estado de Veracruz, por representar no solo al estado, sino también a nuestro país en el desfile de las rosas en Estados Unidos. Es característica que una banda veracruzana y mexicana esté haciendo acto de presencia y también formando parte de esta edición del Carnaval de Veracruz. En Pasadena, California, abrieron una de estas bandas la puerta para que Veracruz se internacionalizara y musicalmente el talento de estos chavos, de estas chavas, que son preferentemente de la región de Jalapa, Coatepec, por ahí cerca, ha trascendido. Y bueno, con la música también Veracruz se da a conocer, y no tan solo esta escuela, sino otras instituciones educativas han tenido la oportunidad también de brindarse, de conocer el mundo y bueno, también de entregarle un poquito de Veracruz a los paisanos que están allá en la Unión Americana, Edgar López. Giovanni, Paula, y también es importante reconocer que ya en algunos colegios, algunas instituciones educativas tengan ese tipo de orquestas, ese tipo de bandas, porque también es parte integral del alumnado, del estudiante, de los jóvenes que van a estudiar, pero que también tienen expresiones artísticas. Entonces es importante que ya de jóvenes toquen un instrumento, y qué mejor poder hacerlo representando en este caso a la entidad veracruzana a nivel internacional en diferentes eventos que ya ustedes comentaron. Así es, estamos viendo imágenes de Jarocho Riders, porque no importa si no te gusta bailar, aquí es formar parte de esta edición del carnaval. Y esto es, lo que estamos viendo son autos que se utilizan para los deportes extremos. En Radio Televisión de Veracruz pues siempre se le da cabida a este tipo de deportes. Hay un programa especial, Edgar, también. Sí, y qué decirlo, hablando de este tipo de autos para deportes extremos, veíamos como una llanta la subes a otra, en lugares extremos vas escalando sobre las rocas. Y qué decir, hablando de todo lo que tiene Veracruz bonito, aquí muy cerca, en Playa de Chachalacas, las dunas, cerquita de mi tierra, el despoblado, señor Giovanni Morón, invitarlos también, las dunas de Chachalacas es un escenario ecoturístico muy importante, muy explotado por ese tipo de deporte extremo, y está, ¿a qué será? 30, 35, 40 kilómetros del puerto de Veracruz, así es que invitarlos para que vengan a disfrutar del carnaval, y si se quieren dar un espacio, un receso, a media hora están las playas de Chachalacas, a media hora, 40 minutos está Alvarado, está Tlacotalpan, a 20 minutos está la Antigua. Puede ser una diversidad importante culturalmente, turísticamente hablando, para todo el turista que pueda venir al carnaval a aprovechar para hacer otro tipo de actividades. Y esto es parte del deporte motor, el off-road, que ha tomado mucho auge en los últimos meses, en los últimos años, en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Y bueno, el turismo deportivo no está en boga. En Veracruz hay tanto espacio, hay litoral, hay territorio, hay dunas, hay rocas, hay montañas. Hay rápidos también. Exacto, hay deporte acuático también, que pertenece a toda esa gama de diversidad categoría que le ofrece el estado de Veracruz al turismo, tanto nacional como internacional. Y el turismo deportivo en Veracruz va en auge y bastante, Edgar. Este año hay muchas competencias nacionales e internacionales, y por supuesto Veracruz será anfitrión de muchos eventos, y esto es muy importante porque deja una derrama económica significativa para la entidad veracruzana, y en particular en los municipios donde se presenta. Veracruz abre sus puertas a todo el turista que quiera llegar, porque tiene una gran diversidad en su geografía. Y bien comentabas, se dan deportes aquí, y también hay que platicar, ya que hablaba Paola del rafting y de deportes extremos acuáticos, un equipo de veracruzanos va a representar a México en un evento internacional en Japón, y son veracruzanos los que van a formar parte de ese equipo precisamente. Son de Calcomulco, son 6 personas más una adicional suplente. Un saludo a todos ellos, que platicamos con ellos hace algunas semanas de visita acá en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. El equipo nacional de México de rafting se capacita en Jalcomulco, Veracruz, y acá vienen destacados exponentes de este deporte de Holanda, de Suecia, de Estados Unidos, de Brasil, Australia, de Australia, desde regiones muy remotas y muy lejanas vienen a Veracruz porque encuentran eso, encuentran las bondades de la naturaleza y por supuesto un escenario inmejorable, Edgar López. Sí, aquí vemos cómo la gente ya aprovechó de este atractivo, de esta pasión, de este deporte, de estos vehículos motor, para también subirse y aprovechar el paseo. Y así como comentábamos eso en la zona centro, los rápidos de Jalcomulco, nos vamos a la zona norte por Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Paola, que también está el río de Filobobos, que también se practica mucho el tema de los rápidos. Pero bueno, disfrutando de esto, de este deporte motor, muy ad hoc para el deporte extremo, aprovechamos la opción también para invitarlos a que vengan a la entidad veracruzana a disfrutar de todas las actividades del turismo deportivo. Sí, sobre todo porque pueden encontrar en Veracruz
fitness, a practicar los deportes extremos, hasta los convencionales. Veracruz les abre las puertas a todas las personas que quieran visitarnos, enamorarse de nuestro bello estado. Y ya se van los Jarochos Riders, Edgar López. Sí, ojalá nos pudiéramos ir con ellos a disfrutar del recorrido hasta donde termine. Esos carros son impresionantes, desde el armado, el costo y el mantenimiento. Así es, Paola, esto que comentas es muy cierto. Pues vamos a continuar mandando saludos porque nos escuchan y nos ven. Ricardo Morales nos dice que nos está viendo desde Macuspana, Tabasco, por el canal 35.1, por el canal de TV. Roy Domínguez también nos dice, solo Veracruz es bello y jacarandoso. Saludos desde Houston, Marcus Mauro. Saludos a la familia Limón desde Santiago Tuxtla. Daisy Pastor, saludos desde el sur de Carolina. Dulce María, saludos desde Tabasco, viendo el carnaval más bullanguero del mundo. Saludos a la familia Vergara Quesada, que ve el carnaval desde Acayucan. También aquí nos piden saludos, dice, saludos a mi esposo Javier Bielma y a mis suegros que nos siguen en estas, que siguen estas transmisiones de Radio Televisión de Veracruz. Muchas gracias por quedarse en la señal de TV Más. Cacho Hernández, saludos desde City Norte en Carolina. Josy López, saludos también. Josy López le manda saludos a su esposa, que está viendo el carnaval desde Oteapan. Allá también saludos hasta Oteapan. Sí, y ahorita que comentabas, Monse, de todas esas personas, familias que nos siguen en la Unión Americana, en Houston, en Carolina, un saludo a todos los latinos y mexicanos que están en la Unión Americana, que este carnaval que llega hasta la Unión Americana, hasta la comunidad de su hogar, les lleva un pedacito de México, un pedacito de Veracruz, un poquito de alegría, esa alegría que quizás en otros países no se tiene. Pues aprovechar el carnaval de Veracruz a través de TV Más para todos los mexicanos y latinos alegres que están en la Unión Americana. Así es, estamos viendo ahora imágenes de un carro alegórico ahí haciendo referencia, algo que ha caracterizado muchísimo a los mexicanos, que es el tema de la muerte y de las catrinas. Así es. Nos encanta jugar con la muerte, no le tenemos miedo. La muerte ya es dentro de la cultura mexicana, algo íntegro, parte de, y pues qué decir, próximamente en noviembre también disfrutaremos la fiesta de Todos Santos. Pero sin duda, la Catrina, algo característico, parte de la cultura mexicana. Bueno, Edgar, Paola, Giovanni, con esto estamos viendo el último contingente para cerrar el primer gran desfile de carnaval en su edición número 93. El carnaval más alegre del mundo. Pero yo le quiero invitar, amable auditorio, a que no se olvide que el día de mañana, por esta misma señal de TV Más, estaremos transmitiendo el desfile, el tradicional desfile familiar del domingo, a partir de las 11 de la mañana, nuestra transmisión completamente en vivo, con mucho más para mostrarle, con mucho más color, y el de la tarde también, Giovanni. Así es, a partir de las 6 de la tarde, acompáñenos y por supuesto disfrute el carnaval más alegre del mundo, Paola Ríos. Así que nos puede acompañar tanto en nuestras redes sociales y también por internet, y enlazarse con todos los estados que están tomando su señal de Radio Televisión de Veracruz para el mundo, de López. Así es, Paola, gracias, Giovanni, gracias, Monse, gracias, y gracias a todo el personal que está frente a cámaras, detrás de cámaras, en cabina, en la unidad móvil, desde el Cerro de la Galaxia, también al máster, a todo el personal que participa en la transmisión. Muchísimas gracias, reconocimiento a todo el esfuerzo, y la señal ya termina, pero pues los invitamos para que se vayan a la Macroplaza a ver a Willy Colón, que se sigan divirtiendo, no importando la hora, pero algo bien importante, con mucha responsabilidad, con mucha seguridad, entre la misma familia, entre los mismos amigos, hay que cuidarse, disfrutar de estas fiestas con mucha seguridad y por supuesto apoyándonos entre todos. Y antes de despedirnos, vamos a cerrar ya este gran primer desfile, para el cual mandamos saludos a Tolentina, que nos ve desde Minatitlán, a Isidro, saludos también a los hermanos veracruzanos, muchas felicidades desde Tulancingo, Hidalgo, a San Kevin Nietri, que nos ve en Indianápolis, así transmisión de Radio Televisión de Veracruz. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nos esperamos mañana a través de TV Más. Regresamos.